you what was in the mood. Fuck around, make a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around, make a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Oh, primer directillo, chicos, ¿qué hago, eh? Cuidado. Vamos a avisar. Es mi primerita vez. ¿Qué tal, Juanmi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás con hype? ¿Estás con ganas? ¿Tienes dudas? ¿Quieres saber algo? ¿En qué podemos ayudarte? Preparo esto para la gente que venga preguntando y tal. Todo bien. Aquí a pasar el ratito, ¿no? Entonces... imagino que tú también estarás esperando a poder comprar los Starter Pack, ¿verdad? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo compré 1500, a ver cuánto me dan. Hostia, pues viendo toda la gente que ha comprado... A saber, igual te dan 250, ¿eh? Abrazo, gracias por todo. Nada, hombre, es un placer ayudar siempre. Es que hay un problema en YouTube, creo yo, que es que la gente se vuelve loca por subir minutos, tío. Veo gente que sube contenido parecido al mío y por ejemplo, yo subo un vídeo de 4 minutos y esta gente lo sube de 16, de 25 y digo, a ver. Mucho te tiene que gustar hablar para no explicar algo tan sencillo en tan poco tiempo. Ya, no, si a ti no te dan nada, imagínate a mí que compra menos que tú, ¿sabes? Pero si con lo que me devuelven voy full dragones. Sí, no, yo tengo pensado comprar 3 starter pack de mining y uno de farming. ¿Qué tal, squad? Bienvenido. Por lo que he explicado en el vídeo y demás. A ver si entra gentecita y tal, ¿no? Pero guay. He dicho que estoy en directo resolviendo dudas. Y no... También quiero meterme en Big Time. A ver, hostia, no la conozco. Yo iré por una cuenta épica del tirón. Compré un BNB. ¿Cuánto me darán? Mira, pues el cálculo lo puedes hacer bastante sencillo. Tienes que tener en cuenta el pool de Genana. Que el pool de Genana se ha comprado ya un 284%. 100% sería normal. O sea, se ha comprado 2 veces 0.8 más de lo esperado. Y luego, en el apartado de IAO, calcular las 20.3 veces que se ha comprado el token. Y ya, pues, dividir. Dividir la cantidad que te tendría que dar. Tú piensas que si se compra el doble de veces, a ti te van a dar la mitad de tokens que has comprado. Pues, ves disminuyendo, ¿no? 20.3 más los 2.8, unos 24 veces menos de lo que has comprado. Aprox. Más lo que queda por subir y que quedan un montón de días. O sea, no nos van a dar una puta mierda. ¿Qué es lo bueno de esto? Que aunque no nos den una puta mierda, lo hemos comprado un céntimo. Con toda la gente que querrá tener el token una vez salga, pues tendremos ganancias con lo poco que hayamos comprado. Y el dinero no se pierde, no lo devuelven. Eso es bastante positivo. Hay que tener en cuenta un par de cosas. Si el token sale, una vez se acabe... bueno, aquí son 10 horas 46 minutos. Ah, bueno, claro, no, coño, sí, es en todos lados. Soy gilipollas, disculpad. Una vez se acabe la venta, la preventa, si nada más se acabe, sale el token que se pueda comprar en ApeSwap, va a pegar una pumpeada para arriba que flipas. Eso es bastante positivo. Yo puse $600 y calculo que me van a dar 3.000 tokens en 2.000% de sobreventa. Tienes que tener en cuenta las dos sobreventas, tanto de Genana como de BNB. Aunque no sé cómo lo van a hacer. Con un poquito de suerte... este porcentaje, estos 60 millones, se reparten entre solo esta gente. Y estos 50 millones entre solo esta gente. Si se hace de esta forma, a mí me viene que flipas porque entonces voy a poder conseguir más cantidad. Pero claro, si se reparte todo entre los dos pools, por llamarlo de alguna forma, pues entonces ya sí que todos nos vamos a comer los mocos.
No entendí, esos tokens no los puedo vender ya mismo. No. Los tokens te los van a dar finalizadas las primeras 12 horas. Bueno, cuando acaben estas 12 horas de la compra, te van a dar los tokens. Esos tokens te van a dar solo el 25%. ¿De acuerdo? Y cada mes te darán otro 25%, así hasta llegar al 100% de la totalidad de tokens que has conseguido. Si queréis el contrato para añadir vuestro bueno, el Coinary token a vuestro MetaMask, lo tenéis abajo en la descripción. Jeff, diría que no, porque te quitarán un 30% al conseguir Genana, porque tienes que comprar banana y cambiarlo a Genana y te quitan un 30%. Y no sabemos todavía si se divide en las diferentes IAOs. Si este porcentaje se aplica a la gente de este pool o si se aplican los dos porcentajes a las dos pools. Es lo que ahí tengo dudas. Bueno, que esto imagino que vais al grupo de AppSwap y la resolvéis. A mí realmente me da igual porque esta información es irrelevante porque yo ya he comprado, digamos. Entonces, ¿qué más me da cómo funciona el tema? Si los coins que me van a dar, tenga yo esa información o no, van a ser los mismos. Claro, son dos pools distintas de YAO total. Ah, vale, vale, grande, madafaka, gracias por la info. Mira, no hace falta ni ir a investigar. ¿Qué pasa, homie? ¿Que te pensabas que podías venderlos o qué? Nada más comprar. Estaba toda la info, hombre, y tienes vídeos y demás. ¿Qué tal, Trueno? Bienvenido. Estoy bien aquí resolviendo dudas a la gente. Y también gente ayudándome a resolver dudas, como ha sido el caso de madafaka. Y estamos esperando también cómo conseguir starter packs y demás. Oh. De hecho, voy a cambiar un poco el título. ¿Qué ponemos? Token más starter packs. Bueno, y así mejor, yo creo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se...? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se...? ¿Cuándo se vendan todos? Ah, bueno, se venden en 12 horas y es lo que digo, que te van a dar el 25% de tu compra. Y como están sobre venta, te van a devolver parte del dinero. Vale, me gustaría saber cómo comprar los starter packs. Yo quiero comprarlos con BNB. Pasa que no sé cómo se hace, tío. Ojo. Imagino que tengo que enviar aquí mi BNB para poder comprar los starter packs, si no me equivoco. No me la quiero jugar tampoco a equivocarme. Pero a priori sí. Lo tienes abajo en la descripción el contrato de Coinary Token. Vale, a priori va a ser así, chicos. Iremos aquí. Pam. Copiaré esta dirección. Me la enviaré desde mi MetaMask. El dinero a esa dirección. Lo tendré aquí mi dinero. Y podré utilizarlo para comprar los starter packs. Que justo quiero comprar estos. O sea, quiero estos. 3 de mining. Y uno de farming. Ojo con el token SMG de Smaux Battle. El juego saldrá al final de este mes y está en 0.064. Mario Mancebo, pásame más información sobre este juego por susurro de Discord, ¿vale? Si puedes. De hecho, todo el mundo, si puede entrar al grupo de Discord, donde somos una gran comunidad y nos apoyamos y de todo. Y nos ayudamos a resolver dudas, nuevos proyectos, etc, etc. Si puedes, háblame por el susurro aquí, soy el admin. Me pasas información sobre ese proyecto porque me gusta traer las mejores novedades al canal. ¿Cuándo sale el juego oficial? El juego oficial se podrá empezar a jugar pasadas las 12 horas. Y luego en el roadmap, bueno, en el white paper, vais a poder ver cuándo saldrá el marketplace de dragones y muchas más cosas. ¿Qué dice Lichita? Madafaka, yo creo que se puede comprar ya. En teoría se podían comprar ya. Lo que pasa es que lo estaban añadiendo para comprar. Yo hasta que no den un mensaje para todo el mundo no lo voy a hacer. Esperad que tengo un estornudo. ¿Cómo son las cosas, Licha? Aquí me muteo para estornudar. Para el estornudo. Y es lo que os digo. Hasta que no digan algo,
un anuncio oficial o lo que sea, yo no voy a comprar nada. Pero tiene pinta de que yo iré aquí, aquí estará mi dirección, copiaré la dirección que está vinculada a mi cuenta de Coinari, enviaré mis BNBs, llegarán los BNBs, y una vez lleguen los BNBs, me saldrán aquí. Y entonces ya podré comprar. Mira, de hecho aquí también me sale para la dirección. Pero igualmente me quiero esperar a que esto sea totalmente así y que esté todo habilitado, porque igual, yo qué sé, si no han hecho ningún anuncio ni nada, igual me cuelo. Mira, de hecho ponían a las 6 y 12. Ya estamos haciendo los preparativos para abrir la venta de Starter Packs. Pero no han dicho que ya se pueden comprar Starter Packs. Ahí es donde, ¿sabes? Es lo que me tiene a mí un poco mosca. Envía un poco de BNB. A ver. No flipen, no os pongáis a pedir dinero aquí. No me seáis ratas de cloaca, por favor, ¿eh? Leí la parte del depósito y dice que se activa a las 8 UCT. Ya, eso lo he visto. Pero a las 8 UCT de España, no sé qué hora es, tío. Pinta que será a las 10. A las 10 se podrá empezar a comprar. Vale, pensaba que era al revés. Que era al revés, nivel que se podía comprar a las 8 y teníamos que esperar, pero no. En vez de ser 2 horas menos, son 2 horas más. Vale. Vale, pues sí, a las 10 se podrá. Gracias por esa info. Esa info está bastante bien. Che, ¿cómo hago para agregar el token? Tienes el contrato abajo en la descripción. ¿Vale? De hecho, lo voy a poner aquí en pantalla. Este es. Y bueno, muy sencillo. Entráis al link, clicáis aquí. Vais al MetaMask. Bajáis. Agregar token, lo ponéis. Y yo ya lo tengo agregado, es este. Y ya estaría, lo tenéis agregado, ¿vale? Sencillo, más dudas, ¿qué pasa? Para la gente argentina es a las 5. Bueno, Licha aquí, ayudando hasta sin querer. Disculpad que me suelo porque estoy resfriadillo. Pone precio en USD el Starter Pack, pero no especifica. ¿Qué necesitas? Te pone en USD, pero... Claro, no te dice la cantidad exacta de BNB, pero tú te vas, por ejemplo, a Exchange, AppSwap, pones tus BNB, BUSD, ¿en qué cuenta estoy? Estoy en la mía, esperamos a que cargue. Si carga algún día, por favor, bueno, prox. Vale. Y tengo 339 BUSD, con eso ya sé que me da para 3 y 1. Fácilmente, ¿vale? De hecho son 120, 180, más los 20 de estos, 200. Nos da de sobra. Y lo demás me lo quedaré para pagar fees y demás. ¿Sí, cómo agrego el token incidencial a WAT? ¿Te lo he explicado? ¿Sigues teniendo dudas sobre eso? ¿Dará la totalidad de los tokens que nos corresponde según la sobreventa al final de la... No. Es porcentual. Si se compran el doble de tokens, que realmente se están vendiendo, te van a dar la mitad y obviamente te van a devolver tu dinero, ¿vale? Voy a explicarlo más gráficamente enseñándolo en pantalla. Bueno, aquí está el pool de Genana, que es en el que he entrado yo. Si compran tres veces el 100%, un 300%, te van a dar tres veces menos de lo que tú has comprado, ¿vale? Pero a su vez te van a devolver... ese porcentaje que equivale a la moneda que has utilizado. Yo que sé, si inviertes 3 BNBs en el otro pool y tiene un 300%, pues te van a devolver un BNB y... No, perdón, te van a gastar un BNB y te van a devolver los otros dos. Y aquí, pues si gasto 300 Genana, pues me van a dar Coinari Tokens por el valor de 100 Genana y me van a devolver las otras 200 Genana. El total supply de 251.000 porque es lo que tienen ahora mismo entre los dos pools. Digamos que no han liberado toda la cantidad de tokens, ¿vale?
Oye, bro, no he podido comprar el Starter Pack. Está caído todo, ¿cierto? No, todavía no está habilitado. El Starter Pack todavía no está habilitado, no se puede comprar todavía. Aquí te lo dice. Ahí sigue, ¿no? Aquí. Aquí te lo dice. Todavía no puedes. Eso sí, chicos, aquí estamos resolviendo muchas dudas, no nos callamos, pero oye, que cuesta soltar un likeazo. Quiero decir, dar like a vosotros. ¿Cuántos Coinery Tokens os cobran? Ninguno, ¿no? Darle like, que es gratis, hombre. Bueno, es una pregunta. ¿Cuándo se compra la moneda? ¿Dónde aparece? Porque tengo nada en mi cartera. Elizabeth, muy sencillo. Cuando se compra la moneda, cuando acaben las 12 horas, te van a dar el 25% del total de la moneda que hayas comprado. Y te saldrá aquí en MetaMask, ¿vale? Pero cuando acaben las 12 horas. Te explico. ¿Por qué te dan solo el 25%? Porque van a ir entregando las monedas que has comprado de forma progresiva. Es decir, este mes te dan ese 25%. Al acabar el mes te dan otro 25% y así hasta llegar al 100%. ¿Cómo llegaste a esta página? ¿A qué página te refieres? Si te refieres a la de Coinary Hub, tienes que ir a Dragonary. Perdón, que se me lía. Entras en Dragonary y en Starter Pack le das a comprar y te acaba enviando, ¿vale? Te acaba pidiendo que inicies con Google y demás, o sea, esto ya tú le vas dando. Insistes, te conviertes en alguien un poco pesado. Hasta que te envíe, ¿vale? Mira, aquí está cargando ya. Y te acaba enviando a una página, por así decirlo, que te obliga a iniciar sesión con algo. Lo que se me hace un poco raro. Y explico por qué se me hace raro. Vamos a jugar al juego desde nuestro email. No con MetaMask. Molaría en algún momento poder vincular MetaMask a la página web y solo iniciar sesión con MetaMask, no que te obligue a tener una cuenta con email y demás. Que yo creo que lo del email, lo de la cuenta de Google, lo hacen básicamente para tirarte emails después y decirte, hey, hace tiempo que no entras al juego, ¿sabes? Y así ir consiguiendo más jugadores y recuperando jugadores que han dejado el juego. Pero no hay para todos, ¿cómo será eso del 25%? Aquí te refieres con que no hay para todos. Las preguntas, por favor, hacedlas bien, chicos. Bro, ¿qué juego recomiendas para empezar a reunir el dinero y luego entrar en Axis Infinity? Subo un montón de vídeos sobre juegos en mi canal. Suscríbete y mira los vídeos que hay. En cada juego tienes su estrategia para hacerlo. Y creo que hay bastante buenos. Los que he subido la mayoría son buenos. Algunos ni han empezado. Pero bueno, está guay. ¿Cómo se compran los packs? Eso, a las 10. A las 10 podrás comprar. ¿Se podrá comprar más moneda en AppSwap o PancakeSwap una vez pasadas las 12 horas? No lo sé con certeza, pero yo creo que después hayan pasado las 12 horas, saldrá a la venta el token y se podrá comprar. Es lo que creo que va a pasar. Igual no, ¿eh? Igual no liberan todavía más tokens. Y lo que hacen es. Vale, no. Creo que no van a liberar más tokens y se va a tener que jugar para poder conseguir esos tokens. Y irán liberando poco a poco. Creo que es algo así. Te dice la página de cosas nuevas en Coinary. A ver. Bueno, entonces hay cosas nuevas, me va a ir un poco lag. Mira, ¿ves? Ya están añadiendo las cositas. Si yo quiero hacer esto. Vale, esto es para hacer withdraw. Vale. Bueno, vamos a ir viendo lo que está haciendo. De hecho, es que la gente está trabajando para que esté a las 10. Igual está antes incluso, ¿eh? Ojo, deposit with USD. Está guay, está guay. Imagino. Vale, ya sé lo que va a hacer. Esto va a ser una tienda rollo marketplace. Aquí vas a hacer las transacciones y luego las cosas te las vas a enviar a tu BSC. ¿Vale? Va a ser una especie de. Como el marketplace que tenemos de. De Axie, por así decirlo. Vamos a enseñarlo en pantalla. Que tú entras aquí con Ronin, haces tus transacciones, tus cositas, etc, etc. Bueno, no, claro, no, no porque esto va con la red de Ethereum, claro. Pues que no sabría cómo explicarlo. ¿Qué ejemplo puedo poner? Bueno, que aquí haces las compras y luego te retiras las skins, por así decirlo. Oh, mira. Te retiras los NFTs y demás a tu cartera. Y una vez están en tu cartera ya lo podrás jugar, yo creo. Vinculando solo el MetaMask. Eso o lo hacen como en Axie y simplemente pues iniciando sesión con tu cuenta, ¿vale? De Google o lo que sea, pues ya podrás. No me gusta. No me gusta que se haga con cuenta. Si se hace con cuenta de Google no me gustará mucho, ¿eh? Porque es más fácil entrar a una cuenta de Google que entrar a un MetaMask. Pero bueno, como veis, ya te avisa, ¿no? Para la gente que no se estaba enterando de que estaba el mensaje aquí, pues te lo han puesto así.
Y mola, mola lo que están poniendo, están tocando cosas rápido, depositar con USD, los depósitos que saldrían ahí, el withdraw también, es decir, que se podrá tener dinero aquí dentro. Es como una subcartera, ¿no? Veremos, veremos qué hacen y demás. Vale, ¿qué más decíais por ahí? El juego sale a las 6 a.m. hora española. Dice, ojo, grande Nicumino por la información. Sí, en cuanto acaben las 12 horas saldrá. La oferta inicial de AppSwap también acaba a las 6. Sí. Y se podrá comprar con unidad de token directamente en AppSwap. Sí, pero no creo que se pueda comprar toda la cantidad máxima de tokens. Habrá un supply, imagino. Sí, chicos, se compran en Contributee, tanto aquí como en la IAO de BNB. Siempre viene bien tener alguna genana para este tipo de cosas. Porque mira, aquí se divide en este porcentaje. Sí que es verdad que son 12 horas. Y en la IAO, pues mira, 10 veces más. Qué locura. Es que la gente que deposite BNB va a poder comprar solo un 21,17% de lo que realmente ha querido comprar. O no, o no, 21,17 veces menos en lo que ha querido comprar. ¿Ya se pueden comprar los packs? Todavía no, será a las 10. 10 UTC. ¿Cómo? Antes era a las 8. ¿Cómo? ¿Se han equivocado o me estoy rayando yo? ¿Han subido 2 horas a la compra? Esto tiene que estar mal, ¿no? En plan, se han equivocado o algo. Wow. No sé si se han equivocado o no, ¿eh? No sé si se han equivocado o han ampliado 2 horas más para comprar. Bueno, seguimos resolviendo dudas. ¿Con BUSD no se puede comprar? No. De hecho, aquí tenéis. Se puede comprar utilizando. Qué bien lo están haciendo, los chicos. No se hagan nada. Coinari Token, BNB, USDT. Ah, mira, con BUSD también. Y USDC. Mira, sí. Sí se va a poder, sí se va a poder. Cuando pregunté la info, no me salía BUSD. No me dijeron BUSD. Pero mira, parece que al final sí. Eso el chico que me lo dijo, pues se lo olvidaría. Con tantas preguntas es normal que se le olviden cosas. Vale, aquí tenéis las monedas con las que se puede comprar, ¿vale? En Argentina sería las 7 ahora mismo. ¿Qué fallo ha sido comprar en BNB en vez de Genana? Bueno, Genana también pensar que cuando compréis una cantidad de bananas, para convertirlas en Genana, pierdes el 30%, ¿vale? Vamos a sellarlo. Si te haces así, por lo que sea. Bueno, no. Ah, mira, ahora solo se puede comprar 50. Bueno, vale, mira, aquí te lo dice. Que el 28% te las queman y el 2% es como lo que cuesta la transacción. Es decir, por cada genana te van a dar. O sea, por cada banana te darían 0,7. Si compras 100, te darían 70 genanas solo. Pierdes un 30% ya ahí del tirón. Esto a ver si lo actualizan. De hecho, se ha habilitado un sistema antiballenas en el que no se puede tener más de cierto límite de Coinari en cada cartera. Eso lo veo bastante bien. También veo bien que justo cuando acabe las 12 horas salga el token, se pueda comprar y podamos ver el precio al que estará. Porque, claro, nosotros, igual yo qué sé, yo he comprado 28.000 o 20.000, no sé cuánto. igual no me llegan 1.000, por así decirlo. Compra mucha gente y digamos que no me llegan ni 1.000. Si yo la compra que me ha llegado me hace un por 10, contentísimo. ¿Sabes? Contentísimo y a comprar más todavía en el exchange. Bueno, en el swap. Ah, es verdad, aquí dice withdraw. Es verdad, dice withdraw, pero entonces. Cierto, 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 totalmente cierto. Ojo, ya puedo copiar la dirección. No me, es verdad, no me había fijado que ponía withdraw. Pues sí, a las 10 se podrá comprar, a las 12 se podrá vender. Está guay, está guay. Pues claro, cuando tú le das, te dice que no tienes balance, pero tienes que depositarlo. Bueno, ya probaremos, ya probaremos. De momento no hagáis nada. Esperaros a que sea la hora, ¿vale? A que sean las 10 horas española, digamos. Faltan 2 horas 20 minutos.
Ya ella sí. Cuando hayan confirmado y han dicho todo, ya depositáis. No la juguéis a que se pueda perder el dinero. O se quede por ahí estancado. Lo han cambiado porque van justo de tiempo. El withdraw sí, me imagino. Pero ¿qué pasa? ¿No se puede comprar con BNB? Estoy tratando de transferir a mi MetaMask. Sí se puede, pero cuando compréis con BNB, ¿vale? No pongáis el total, ¿vale? Dejar algo para pagar las comisiones. Si no, no para dejar. ¿Cuándo se pueden comprar los packs? A las 10 horas española. 10 horas española, 5 en Argentina. ¿Cómo aparece la contribución en MetaMask? A mí me dice pendiente. ¿Cómo que te hice pendiente? En plan. Yo no, yo hice el depósito. Y ya está, y no aparece. Simplemente tienes que esperar a que pasen las 12 horas y te harán los tokens. Ya no se puede comprar más. Imagino que sí se podrá, pero yo a mí ya no me interesa comprar más. Son 12 horas para comprar, o sea, no se ha acabado el supply. Simplemente vas a comprar y se va a repartir en porcentaje para que todo el mundo lo tenga. No para que una sola persona pueda tener 2 millones, ¿sabes? ¿A las 10 o a las 10? A las 10 de la noche. En España, 10 de la noche. ¿Vale? En unas 2 horas y pico. Se podrá comprar. De hecho, aquí lo tienes, ¿vale? Tú, por ejemplo, vas a aquí. Por si se te olvida la hora en algún momento, yo he acabado streaming. Copias UTC. Vas aquí, UTC en España. Y te sale 10 del sábado en Madrid. ¿Vale? Sencillo. Y lo mismo en vuestros países, chicos. Por ejemplo, copiamos UTC en Buenos Aires. Porque sé que hay diferentes zonas horarias, ¿no? Allí. Mira, las 5 podéis comprar. Muy sencillo de hacer. ¿Se puede comprar ahora? ¿A qué te refieres? ¿A los packs? Los packs no. A esta hora se podrá. Y puedes conseguir los tokens de forma muy sencilla. Aquí en IAU, comprando. ¿Vale? Y en 12 horas te darían los tokens. Y en Genana. ¿Vale? Lo mismo. Bueno, digo 12 horas, pero en verdad no, ya quedan 10. Ya. ¿Cuánto será la cantidad total de venta? Cuando acabe. Cuando salga el token. Pues no lo sé. No lo sé, pero yo sé que compraré. La cantidad de venta como tal, no lo sé. Eso imagino que saldrá por algún sitio. Yo creo que se puede empezar a jugar porque casi se va a generar más coin jugando que invirtiendo. Claro, es que ahí está la cosa. Piensa que invirtiendo no te va a generar más coins. Tú compras una cantidad y ya está. Y esa cantidad, pues la que te dé, la que te toca. No te va a generar ese coin tenerlo. Se va a poder generar. En teoría, tengo entendido que se va a poder generar, si tienes una cuenta rara, el 40% del primer mes. El 40% del supply total. Que no me acuerdo cuánto será. No sé si era 1 millón o así. Pero bueno, subiré un vídeo explicándolo todo. No os preocupéis. Suscribiros al canal todos y se va a venir un montón de información sobre el juego, etc, etc, incluso cómo jugar y muchas cosas. O sea que por eso no os preocupéis, que información no va a faltar en este canal. Aparte de que subimos más contenido sobre otros juegos. Lo que sí que tengo entendido es que el primer mes las cuentas raras se van a llevar el 40%. ¿Qué tipo de pack te comprarás? Me compraré 3 mining y uno farming. Entonces este primer mes que se paga más, mi cuenta será rara. Y el segundo mes, como se pagará menos, intentaré con... dos dragones de estos tres, criar y que me salga un cuarto raro. Y si me sale ese cuarto raro, hemos triunfado. Si me sale ese cuarto poco común, pues me voy a rayar un poco, no nos vamos a engañar. Pero bueno, yo qué sé, ahí estará. Yo buscaré, mediante estadística y demás, que me salga un raro. Si no me sale un raro, pues no me la juego, sinceramente. Porque es perder una cuenta tipo rara y baja mucho la recompensa. Una pregunta, lo que yo compré, ¿me lo van a dar todo en 12 horas o tengo que esperar para que me lo vayan pasando mensualmente o eso es otra cosa? Sí, cuando tú compres, a las 12 horas te van a dar el 25% de la cantidad que tú has podido comprar. Obviamente, si hay sobreventa, esa cantidad que tú has comprado te va a dar menos, pero te van a devolver el dinero que no hayas gastado. Entonces, ¿cómo funciona eso? 25% instantáneo te lo van a dar. Y luego te lo van a dar gradualmente cada mes otro 25%, así hasta los 100. Qué locura lo de Versus, la puta madre, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, al menos en el apartado de BNB. ¿Qué dices? Si te sale un poco común, lo destruyes y listo. ¿Qué va? No, 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 si me sale un poco común, lo intento venderlo o me lo guardo. Bueno, de hecho tendría cuatro poco comunes.
No sé si con los pocos comunes se puede fusionar o no. Creo que en el Discord, en nuestro Discord, tenemos información sobre el tema. Vale. Vale, con pocos comunes no se puede hacer fusión, ¿no? Oh, sí se puede. 1, 2, 3, 4, 5. Y me darían un raro 100%. Esto imagino con el Ember. Que tendré Ember para hacerlo. Esto está guay. ¿Veis que se puede hacer breed y fusionar? Está guay. Igual algún día lo quitan y solo pueden criar y quitan lo de fusionar, estos rangos bajos. Pero me mola la idea. Pero claro, si por lo que sea tengo 3, 4, se me ha liado, pues brideo otro, me sale un tal y pillo uno raro cambiando estos 5. Y vuelvo a tener una cuenta de rareza raro. Porque ya sabéis, mientras más rareza tenga la cuenta, más podéis conseguir. Y bueno, y aquí explica cómo tiene que ser el brideo para que os salga, etc, etc, etc. Lo que no sé qué saldrá más caro, si la que... Bueno, claro. No sé qué saldrá más caro. Bueno, ya veremos, ¿no? Toda la información en el Discord, chicos. Tenemos un montón de juegos. Dale un vistazo al Discord, que este es un Discord increíble. O sea, yo creo que de habla hispana es el más completo, sin duda. Llevamos muy poquito tiempo, menos de un mes, y tenemos un montón de información. O sea, es increíble. Solo tengo $120. ¿Qué me recomiendas? A ver. ¿Tú no has escuchado el mítico mensaje de no es recomendación de inversión? Gasta lo que te puedas permitir perder. Esas cosas que dan tanto grima, tanto cringe. Pues yo te voy a decir lo mismo. Pero gástalo en lo que te salga la polla, es tu dinero. ¿Qué haría yo con tus 120? Me pillaría. Claro, es que con 120 vas jodido. Pues solo te da para tener dos. Si tuviera 180, sin duda comprarte esto. Con 120, ¿qué puedes hacer? Píllate unos cuantos de estos. Y a largo plazo, bridea. De hecho, gasta un porcentaje aquí. ¿Vale? Y guárdate algo para poder bridear en un futuro. Y empezar a conseguir raros. ¿Vale? Con un 200% de sobreventa y subiendo, no creo que valga la pena entrar. Al proyecto sí. Lo que igual no vale entrar a lo mejor es al BNB. Si tuvieras que entrar en Presal o comprar apenas salga para hacer buen redito, ¿qué te elegirías? Yo lo que voy a... En plan de Starter Pack, yo me voy a pillar esto. La mejor opción sin duda es 3 y 1. O incluso solo 3. Pero yo me voy a pillar uno. Mario, pues eso, haces bien. 3 Minim Pack. La saco de aquí, de una... De lo que me han pasado. Ah, no, es fusiones... Perdón, perdón, es fusiones de artículos. Perdón, perdón, perdón. Me he despistado. No he leído esto. Vale. Pues sí. Pues será jugársela a bridear. Vamos a ver el brideo. A ver si empiezo a leer. Crianza de dragones. Común, poco común. Costo. 50. Me va a costar 100... Bueno, no. 50 con de tokens, el 0-1. Para crear... Vale, no, para crear huevos poco comunes se debe tener en consideración que se usará un Ember poco común. Vale, del costo tal. En caso de que huevo fuese de rareza superior se usará un Ember raro además del costo por 2. Es decir, si tengo dos dragones decentes poco comunes y quiero criar un siguiente dragón, me costaría por 2 si el huevo me dice que va a salir otra rareza. Aquí lo dice, ¿eh? En el posible caso que el huevo fuese de rareza superior, se usará un Ember raro, además del costo por 2. Vale, Ember raros tengo. Tendré Ember raros, es lo que viene en este pack. Vamos a ver. Ahora sigo resolviendo dudas, un momento, chicos. Mira, aquí está. Bien. Vale, creo que también veíamos que se necesita para que te salga. A ver, stats para una siguiente rareza. Vale, dragón es poco común. 50 stats base. Para subir de rareza, necesita que la sumatoria llegue a 90 o más. Ojo, Esto imagino que se podrán ver los stats in-game. ¿Aquí se pueden ver? No sé cómo se verán, Pero bueno, no os preocupéis porque nos informaremos, subiremos vídeos, o sea, aquí toda la información va a estar en este canal. ¿Se puede comprar ya entonces el pack? No. Depende de qué país seas, se puede a una hora u otra. Te recomiendo que hagas esto.
y pongas el nombre de tu país o ciudad, ¿vale? Y automáticamente en Google, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, sería a las 5. ¿Vale? Eso toda la gente que llega nueva y demás. De hecho, bienvenidos todos. Todo el mundo, espero que le deis like al streaming. No cuesta nada darle like, ayudáis muchísimo, no sabéis cuánto. Y luego, si os suscribís para estar atentos a toda la información, tanto de este juego como todos los que se vengan, pues también ayudáis muchísimo. ¿Cómo puedo comprar? Me dice insuficiente líquido en la PSWAP. Vale, si quieres comprar, por ejemplo, en el apartado de BNB, le das a Contribute, pones una cantidad y cancela un porcentaje porque te van a cobrar la comisión en BNB. ¿Vale? Es decir, no pongas el total porque entonces, ¿cómo pagas la comisión? La comisión la tienes que pagar sí o sí. Entonces, no puedes poner el total de tu capital. Tienes que poner, yo qué sé, pues 95 o algo así. Y en Genana, pues puedes meterlo todo. ¿Es una idea comprar 5 packs de 60? Si te lo puedes permitir, sí. De hecho, con 5 packs de 60 podrías tener... Vale, a ver qué vas a hacer con tus 5 packs. Con 5 packs de 60... Mira, pues con 5 raros podrías tener... Y un Ember épico. Eso lo tendrás que conseguir jugando. Podrías tener tu primer épico. Pero claro, no te conviene tener tu primer dragón épico. Porque de normal vas a tener 3 comunes. Entonces, si haces esto, vas a perder tu rareza de cuenta, de rara, y pasarás a ser común. Entonces, con estos te recomiendo que vayas leveando, vayas consiguiendo objetos y demás. Y mientras, con los dragones que tengas comunes, o incluso que te compres un starter pack, de hecho, 4 y un starter pack no estaría mal, si te quieres ahorrar un dinerito. ¿Por qué? Te lo explico. Con estos 3 comunes, a lo mejor te da para poder conseguir un siguiente raro con el brideo. Y eso. Y a la que puedas conseguir suficientes raros brideando, ya puedes jugártela a buscar tu primer épico. ¿Entiendes? ¿Se entiende, no? La cuestión, ¿o qué? Es un poco complejo de entender. Me cuesta a mí, que conozco la información, no me quiero imaginar a vosotros. Sí, podéis pillar. A ver, solo podéis pillar esto. De hecho, hay diferentes formas de entrar. La primera forma de entrar, para entrar bien, a tope, son 3. 3 mining y ya está. La siguiente forma es 3 mining y un farming starter pack, que es lo que voy a hacer yo. ¿Y por qué voy a hacer yo esto? Tendré mis 3 dragones raros y mis 3 poco comunes. Entonces, con estos 3, intentaré criar y sacar más raros. A medida que vaya consiguiendo tener muchos más raros, gracias a estos 3 primeros, incluso con los comunes que nos regalan, intentamos conseguir más poco comunes. Una vez tenga ya 4 raros, busco el upgrade allí. Y es ir escalando, ¿no? Con los comunes saco más poco comunes. Con estos nuevos poco comunes sigo criando con los stats para que me salga un siguiente raro. Porque claro, pensar, no voy a utilizar los 3 poco comunes todo el rato porque me va a costar cada vez más el bridear y bridear y bridear. ¿Lo entendéis, no? ¿Cuál es la dirección del contrato? Lo tienes en la descripción. Entras aquí, lo pillas y lo añades. Sencillo. Lo envío de todas formas por el chat para el que lo quiera. ¿Qué más dudas veo por ahí, chicos? Vamos a seguir resolviendo. Lo de comprar ya lo he explicado, chicos. ¿Cuánto quita de los gap, amigo? Gas. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que cuánto quita? ¿A qué te quieres referir? Por cierto, mirad cómo está subiendo, ¿eh? Con todas las generas invertidas y demás, todo lo que está subiendo. Entonces lo mejor es en el otro token comprar, amigo. ¿A qué te refieres? Por favor, las preguntas y demás, especificarlas bien para que yo os pueda ayudar lo antes posible, porque si no, pierdo mensajes en el chat. Si Oswaldo se refiere, entonces lo mejor es comprar en el otro token con comprar con Genana, dice, es relativo. Y te lo explico. Si compras con Genana, para conseguir Genana tienes que comprar banana. Y de esas bananas, cambiarlas a Genana. Eso te quita un 30% total de las bananas que hayas comprado. Estás perdiendo un 30% ya de la inversión, ¿vale? Por así decirlo. Y luego, pues lo metes aquí. Y dependiendo del porcentaje, pues te darán más cantidad o menos cantidad de tokens. ¿Verdad que estos packs estarán disponibles durante 15 días? No me he informado del todo. Cuando suba vídeos y demás sí que os traeré toda la información. Lo podemos mirar un momento. Vamos a mirar un momento que tenemos tiempo.
Vale, en español, por favor. Comunidad, tecnología, lanzamientos. ¿Lanzamientos era? Vale. No me acuerdo. White paper. Hostia, no me acuerdo dónde se miraba, tío. Vale, esto es para jugar. Crianza, vale, todo esto ya lo sabemos. Vale, mira. Aquí explica un poquito cómo va a ser el supply y demás. Lanzamientos. No sé dónde se mira exactamente. ¿Cuánto tiempo durará? Artículo de juego, quizá. Crianza de dragones. Dragones, imagino que aquí saldrá a lo mejor. Elementos, rarezas. Vale, no sabría decir dónde sale eso, No sé cuánto tiempo durará. No sé cuánto tiempo durará, chicos. Si alguien en el chat sabe y puede ayudarnos. Bueno, los patos durarán 15 días. O sea, 100% lo sabes, Camarus. Información 100% verídica. Los packs se podrán comprar en unas horitas, chicos. Tenéis que poner esta hora y vuestro país o ciudad. Dependiendo, si sois rusos, poner vuestra ciudad porque allí creo que hay tres franjas horarias diferentes. Y en Argentina también. No me acuerdo dónde, también había diferente hora. ¿Puedes explicarme otra vez? ¿O en qué minuto lo explica, porfa? ¿Qué quieres que te explique, Palantea? Todos los que hagáis preguntas, haced preguntas etiquetándome, ¿vale? Poniendo arroba CryptoFlow. Así estoy más al tanto, ¿vale? Vale, 15 días. Información importante a tener en cuenta. Vamos a ponerle aquí en nuestro Discord. El mejor Discord de habla hispana en cuanto a información de juegos y demás. Tenemos bastante gente aquí ayudando. De hecho, se buscarán moderadores para el apartado de Dragonari. Aquí lo envío por el chat, uniros todos. También se darán becas de Dutch Infinity, muchas cosas, muchas locuras. Y vamos a avisar por aquí ya. Información útil. Los starter packs durarán 15 días. Vale. Gracias por la información, chicos. Los que habéis entrado a ayudar está muy bien, ¿eh? Qué grande, chicos. Muchas gracias por apoyar así. ¿Puedes explicarme otra vez? Vale, dime qué querías. Hoy se compran y cuándo pueden arrancar a jugar. Mira, en cuanto pasen las 12 horas, ya podemos empezar a jugar. Y para comprar, ya sabes, el horario. Y el método de compra creo que será como te voy a explicar ahora. Tienes tu dinero en MetaMask. Tu dinero lo tendrás que enviar a tu dirección de Coinari. Y una vez dentro, compras. Ahora, cuando compres, no sé si con tu cuenta directamente podrás entrar a jugar cuando pasen las 12 horas o si te tendrás que enviar los NFTs a MetaMask. Yo creo que funciona con Coinari, realmente, y ya está. ¿Vale? Pero eso es verlo, ver qué tal lo hacen y demás. ¿Cómo compro con BNB los packs? Aún no puedes comprarlos, pero cuando puedas, sencillo. Metes el dinero aquí y te dejará. ¿Vale? Será súper sencillo de hacer. Simplemente seleccionas el token, tendrás el dinero dentro y lo compras. No tiene más. De hecho, aquí sale tu balance. ¿Vale? Cuando metas el BNB, te saldrá aquí. Y yo creo que en algún momento lo van a actualizar y pondrán la conversión. Puse BNB en IG Nana en la IAO. Se queda reflejado la cantidad, lo que pusiste, ¿no? No entiendo lo que quieres decir. Lo que tú metas, te lo van a dar. No te preocupes. Te lo van a dar. Si por lo que sea, mira. Esto lo he explicado en el vídeo anterior, ¿eh? De verdad, miraros los vídeos del canal. Si aquí se ha vendido el 300%, te van a dar tres veces menos lo que tú has invertido en cantidad de Coinari. ¿De acuerdo? Y el otro dinero que no te dan en Coinari, te lo devolverán en la moneda que tú hayas comprado, que en este caso es Genana. Y en el pool, bueno, en la IAO de BNB será BNB, te devolverán el dinero. A ver, amigos, soy nuevo en MetaMask y Binance y no sé cómo cargarme los BNB y comprar. Mauricio, creo que en el canal tengo un vídeo de cómo utilizar Binance y MetaMask. No estoy seguro, échale un ojo. A ver, ¿qué más? Cuando ya no se pueda comprar Starter Packs, ¿cómo es entrar al juego? Al juego puedes entrar de forma gratuita con dragones pequeños, pero vas a ganar poca recompensa y vas a tardar en upgradear tus dragones. Pero el juego es totalmente gratis. ¿El Coinari token será descentralizado? ¿Será como el SLP? Ya me suscribí. Va a ser un token deflacionario y sinceramente
no sabría decirte cómo va a ser. Pensar que hay muchas cosas y cada día meten cosas nuevas y demás. Lo mismo hoy te digo que es descentralizado y luego lo centralizan, yo qué sé. Pero yo creo que la idea es que sea descentralizado. Tengo entendido, no estoy seguro, ¿eh? Pensar que tampoco lo sé todo, ¿vale? Sé lo justo para ayudaros a la gente que quiere entrar. Tampoco me digáis, ¿en cuánto ves el token dentro de 3 meses? A ver, cabrones, no soy adivino. A ver, ¿qué más me dicen por aquí? ¿Cómo hago para cargar BNB a mi MetaMask? Bueno, ya te lo he explicado, que a lo mejor hay un vídeo por el canal y si no, pues buscas un vídeo y lo haces. No estamos para eso ahora mismo. ¿Cómo entro? Viene en la página de Dragonary, estoy registrado con el Gmail, pero no veo la opción. A mí me ha dejado entrar clicando aquí en Buy Now y al final te ha acabado dejando entrar. Si no, a malas, te vienes para aquí abajo, creo, o por algún sitio, CIT creo es, y te envía... Ah, no, mira, te envía al token, ¿no? Aquí parece. Bueno, puedes buscar a malas Coinary y te dejará entrar, ¿vale? Coinary Hub. O hub.coinare.com y te dejará entrar. Fácil. A ver qué más me he dejado por ahí. ¿A qué dirección desde MetaMask hay que enviar el dinero para que aparezca en tu cuenta de Dragonary? Todavía no lo hagáis. Tenéis que hacerlo cuando sea la hora para evitar problemas o tonterías. Y tendréis que darle aquí y a esta dirección. ¿Vale? Enviaréis el dinero a esa dirección. A la vuestra, no a la mía. Aunque se agradecen donaciones. ¡Ah, broma, broma! Yo ya compré los CTI, pero no me aparecen. Obviamente no te aparecen porque te aparecerán a las 12 horas. Y a las 12 horas, cuando acabe esto, no te va a aparecer el 100% de los tokens que has comprado, sino que te aparecerán el 25%. Y cada mes te darán otro 25% así hasta conseguir el 100% de los que tú has comprado. Y te devolverán dinero porque se han sobrevendido. Se han vendido más cantidad de la que realmente hay. ¿Qué pasa con esto? Que se divide el porcentaje entre todos. Es decir, si tú ibas a comprar 10 euros y han comprado el doble de los tokens que hay, pues te va a llegar la mitad, que serían 5. ¿Qué más me dejo por ahí? ¡Ojo! ¿Cómo podemos descargar el juego? Desde la página no me deja. Creo que no se puede jugar todavía. En plan, que está deshabilitado hasta que pasen 12 horas. Pero bueno, imagino que le darás aquí Play for Free. Y cuando te deje, pues lo descargas y demás. Ah, mira, de hecho no sale, ¿no? No, era en Play Now por aquí. Mira, The Game. Todo te envía Starter Packs. Ah, no, Download. Y te lo descargas para Windows y demás y todo Gucci. Hostia, lo he cerrado. Hola, ¿dónde encuentro el contrato para agregarlo en MetaMask? Lo tienes abajo en la descripción y te lo envío yo por aquí, que lo tengo aquí preparado para ir enviándolo. Darán súper poco Coinary Token. Sí, te van a dar poco Coinary Token, pero te van a devolver el dinero que no hayas invertido en comprar. ¿Sabes que no me deja crear la billetera a la plataforma de Coinary Token como hiciste tú? Tienes que iniciar... Yo no he creado ninguna billetera, ¿eh? Se ha generado automáticamente con mi cuenta. Tú tienes que iniciar sesión con tu cuenta y aquí te saldrá la opción, ya está. Yo no he vinculado nada todavía, no he hecho nada. Ahora es una locura. La gente que tiene coins de los airdrops es una maldita locura, porque claro... La gente que compre con BNB, igual, de media, el usuario normal se llevará 50 o 100 Coinary Tokens. Los que tengan 2.000, 5.000 por los airdrops, son un montón de Coinary Tokens. ¿Qué moneda se va a ganar en el juego? Coinary Token. ¿Qué moneda se va a utilizar para absolutamente todo? Coinary Token también. Bro, ¿es necesario que agreguemos el contrato a MetaMask? A ver, sería lo suyo. Y te explico el porqué. Si a mí me dan dentro de 12 horas el dinero, las monedas... Bueno, esta es la cuenta que hay que tener conectada. Bueno, vale, no está conectada con el sitio, eso es lo que quiere decir. No me saldrá si me las han dado o no. Pero si tienes agregado el token, sí te sumará aquí el número cuando te den las monedas. Coño, está bien, ¿no? Y no te cuesta nada ponerlo. Ya inicié sesión y hice para crear billetera. Pues a mí no me ha dicho para crear billetera. A mí me ha salido esto automático. Igual actualizo y me dice crear una billetera. Ah, bueno, vale. No. Ya entiendo. Sí. Dale a crear billetera, pero se crea automático. No hacen nada. O sea, tú que haces el clic y ya está. Creo que igual sí lo he hecho, ¿eh? De crear billetera. Esto me tengo que acordar. Para comprarlos, ir a...
Vale. No me he acordado, pero es que ha sido algo tan sencillo. O sea, solo hacer un clic. Es una locura. A ver qué me dicen. Hostia, muchos mensajes, chicos. A ver, bro, total. Tengo para comprar dos packs de 60%. De 60%, dice. De 60 dólares, quería decir. ¿Están bien agregados a mi cuenta? Todavía no compres hasta las 10, como os he dicho, chicos. Miráis esto. La hora, ponéis vuestro país. Vamos a poner ahora México por cambiar un poco. Y sería a las 3 de México. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé. Federico95, que me ha hablado en el chat, es de Venezuela. La verdad es que es mala elección porque poca gente de Venezuela puede entrar. Ahí he tenido fallo yo. Pido disculpas. A las 4. Por ejemplo, yo qué sé. Es que claro, estoy poniendo países random de Latinoamérica para que lo sepáis vosotros, vuestro horario. Colombia, a las 3. Por ejemplo, en España, que es donde soy yo. Hora de Madrid, a las 10. La devolución de los BNB que no entren es hoy, sí, a las 12 horas. O igual tardan más, eso no lo sé. ¿Queréis que ponga Ecuador? Pero bueno, chicos, que podéis buscarlo vosotros también, que es gratis. Ecuador, ahí está, a las 3. No merece más la pena, Genana, estás convirtiendo el 30% de lo invertido automáticamente con esa moneda. Claro. A ver, renta más, si ya tienes Genana, te renta hacerlo. Si no tienes Genana, estás perdiendo un 30% de lo que has comprado, ¿sabes? ¿Compraste los starter pack? Todavía no se puede. ¿Cómo va la moneda? ¿Se sabe algo de si van a devolver mucho o poco? ¿A qué te refieres con devolver? ¿De la inversión, dices? Bueno, a ver, estás comprando un token por un céntimo y quizá cuando salga y demás, valga más. O sea que a lo mejor es ganar dinero 100%. ¿A qué hora abre el juego? 12 horas después de la entrega de tokens. Chicos, todos los que me queráis hacer preguntas, por favor, etiquetarme, ¿vale? Si me queréis hacer preguntas, ponéis @CryptoFlow y así os puedo leer, porque soy tanta gente hablando y demás que no me entero. Hacerlo para que pueda responder. Se debe recargar los BNB en la cuenta de Coinere para poder comprar los packs. Efectivamente, si quieres comprar, tienes que hacer eso. Si hay sobreventa, te devuelven parte del BNB. Sí, tanto parte del BNB como de Genana. ¿Esta canción de cuándo es? 8 meses. Lo voy a dejar. No creo que tenga mucho copyright esta vaina. Si invierto 0,01 BNB, ¿vale la pena? La verdad es que no. Sin mayúsculas, Lucas, coño. Que si no, leo a menos gente. ¿Cómo puedo saber el porcentaje de lo que me van a dar de lo que compré? ¿Habrá un cálculo teniendo en cuenta el porcentaje de la venta? Sí, lo he explicado bastantes veces, pero mira, por ejemplo, Genana. Supón que en Genana has metido 100 Genanas. ¿Vale? Bueno, 300 Genanas, por así decirlo. Ya hay un 300% de venta. ¿Vale? Te vas a llevar 3 veces menos de la cantidad que tú hayas comprado. ¿Entiendes? Bueno, por así decirlo. Si compras 300 Coinari tokens y se hace un por 3 de su compra, que sería un 300%, pues te vas a llevar solo 100 Coinari tokens. 3 veces menos. ¿Se entiende? ¿Sencillo? Fácil. A mí no me sale código QR para depositar como te sale a ti. Porque yo ya he iniciado sesión en la cuenta y he creado la cartera aquí arriba, que está haciendo un clic y ya he creado la cartera. A ver, ¿de dónde sacaste el contrato? En su página no aparece. Del Telegram oficial. Lo he sacado del Telegram. No soy estafador ni nada, chicos. O sea, llevo muchos vídeos detrás ya. Tengo otro canal. Mi reputación no está para hacer estas tonterías. Aparte de que no va con mi persona. O sea, yo prefiero ayudar a hacer tonterías de sacar dineritos. ¿El juego está disponible mañana? ¿A qué hora? Estará disponible en cuanto acaben las 12 horas de la IAO. Que a ver, ya sabéis que siempre se puede atrasar una hora, media hora, lo que sea, dependiendo de la gente. ¿Alguna medida de los packs? Dijeron que se podía comprar con cripto. También será con BNB. Mira, los packs se pueden comprar con estas monedas: Coinari Token, BNB, USDT, BUSD y USDC. ¿Vale? A mí no me sale el código QR para. Vale, ya lo hemos leído. Hostia. ¿Es bueno comprar un mini starter pack y un farming starter pack? Yo ya he subido un vídeo recomendando qué comprar. ¿Vale? De hecho, vamos a verlo. Vamos a ponerlo aquí. Suscribiros todos al canal, chicos, porque vamos a seguir haciendo cositas. Haremos más directos de este estilo y demás. Mira, aquí. Entrar y cómo ganar más dinero. Ahí está. En este vídeo lo explico, ¿vale? Os lo resumo. Básicamente, mientras mejores dragones consigáis,
más recompensas vais a conseguir. Entonces, pues mientras más cantidad de rares compréis, mínimo necesitáis 3 para poder tener vuestra cuenta en rareza rara y cobrar más. Ese es el resumen. ¿Crees que valdrá la pena comprar CIT cuando se acabe liado? Pienso que estará a más de un dólar. Más de un dólar igual es ser bastante positivo, porque hay mucho supply general. Pero yo, por ejemplo, compraré. Yo con lo que me devuelvan lo invertiré en Coinari. ¿Se podrá hacer becas? Aún no lo sabemos. ¿Compraste el token Jojo? No. No entro en cualquier proyecto. Entro en proyectos que me gustan, que, ¿sabes? ¿Dónde ven el tiempo que falta para poder descargar lo normal? No se ve el tiempo. Han dicho que en cuanto se acabe de hacer la IAO de 12 horas, ya se podrá jugar y empezar a generar y demás. La devolución de BNB sobrante es inmediata. No lo han dicho, pero sí que se va a devolver 100%. O sea, tú piensas que si pagas por 1000 y te llegan solo 500, te va a llegar los 500 restantes en el método de la moneda que hayas comprado. ¿Por qué no conviene comprar ahora? ¿A qué te refieres? ¿Los starter pack? Porque aún no se venden. Se venderán a las 10. Entonces, no la juguéis a intentar comprar, porque igual se os queda bug o lo que sea. Y bueno, ellos ya han avisado que se empiezan a vender a las 10. A las 10 hora española. Y respectivamente en vuestros países, ponéis aquí esto en Google, espacio vuestro país. Por ejemplo, ponemos Ecuador. Sería a las 3. ¿Crees que necesite farming packs si compro 10 mini packs? A ver, déjame ver. Si compras 10 mini packs, hostia, es mucho dinero eso para empezar. Y con 10 mini packs, yo creo que está bien comprarte un farming pack, sí o sí. Por el tema que hemos enseñado en nuestro grupo de Discord. Aquí está. De que vas a poder bridear con poco común y te podrá salir. Podrá generar dragones raros. Tú piensas, si quieres conseguir épicos, tienes que ejecutar, por así decirlo, 4. ¿Vale? Porque el quinto pasa a ser el épico. Entonces, claro, sí, podrás tener algún legendario. No, es que no podrás tener ni legendario. Pues te compras 10, has dicho, tienes para 2 épicos. No te renta. Tienes para un épico y los otros 5 te los tienes que quedar para mantener tu cuenta rara. Si me dices tú, ¿se puede bridear entre raros? Sí, te renta. Si no, pues te renta tener poco comunes y que vayan bridando entre ellos para ir sacando más raros. Y mientras más raros tengas, conseguirás más épicos. Y así sucesivamente, hasta llegar a legendarios y místicos. Si compro 2 de 20 y 4 de 60, ¿mi cuenta en qué modo va a quedar? Va a quedar en rara. Siempre va a ser el tipo que más dragones tengas. Y en caso de empate, va a ser el que más el rango alto. Es decir, si yo tengo 3 poco comunes y 3 raros, mi cuenta va a ser rara. Si tengo 3 poco comunes, o sea, 3 raros, 3 poco comunes y 4 comunes, mi cuenta va a ser un rango inferior al total, al máximo. Porque tengo 4 del otro. Mario, imagino pues que dependiendo de estadísticas y tal, luego cuando salga el marketplace de dragones, pues un dragón será más caro o será más barato. ¿Dónde puedo ver esa tabla que tienes de dragones? Fácil, en mi grupo de Discord. La mejor comunidad de Discord de habla hispana en cuanto a criptojuegos. La tenéis aquí. Entrar todos porque aparte allí se darán becas, se dará de todo, de todo, de todo. ¿Cómo se crearía una nueva wallet? En Coinari yo la he creado simplemente haciendo clic en crear wallet. He clicado para ver, para probar, para informarme un poco. Le he dado y se supone que tengo una wallet. Y ahora pues sencillo, de MetaMask me enviaré el dinero aquí cuando sea la hora. Y de aquí me lo enviaré, bueno, y de aquí compraré los packs y ya está. Tampoco. Lo que me mosquea un poco es que quiero saber cómo entrar, ¿sabes? Bueno, espérate, voy a ir a dejarme, voy a ponerlo a la derecha para editar el perfil, si puedo editar algo. Pues a ver, un poquito aquí. No quiero darle y que salga toda mi información. Mira, a ver, sale el email y sale todo. Vale, bien. Voy a hacer una fotillo. Se la voy a enviar a mi novia. Para no olvidar qué email tengo y qué demás, porque es que tengo varios emails yo. No me gusta, no me gusta que sea... Esto es opinión personal, ¿eh? No me gusta que sea esto en Google, en cuenta de Google, porque se roba más fácil una cuenta de Google que una cuenta de MetaMask.
Vale, ya lo tengo aquí. Ya lo puedo volver a traer. Ahí estamos. ¿Por qué en CoinArea.app del juego le doy a crear billetera y no me hace nada? Hice lo mismo y no me la crea. Pues actualiza. Actualiza hasta que te deje. Igual está un poco petado. Piensa que hay mucha gente queriendo entrar y demás. A mí me ha dejado. Aquí lo veis. Bueno, una pregunta, ¿cómo salen los packs? Es la pregunta que más me hacéis. Los packs salen en 2 horas. A las 10. ¿Cómo es el proceso para crear wallet y así poder comprar los packs? Pues es que ahora mismo yo ya lo tengo creado, la wallet. Pero a vosotros os saldrá por aquí cómo hacer una wallet. Os saldrá crear wallet o crear billetera o algo así. Clicáis y se os crea automáticamente. Pero para eso tenéis que iniciar sesión con Google. Consulta, si es de regresarte el 75% de lo invertido, ¿lo hace incompleto? Gregory, explícate bien. El porcentaje que te va a devolver de los IAOs, te lo van a devolver entero, claro. Si tú pagas por 100 y solo te da 50, el otro 50 restante te lo devuelven. Ya está, no te van a quitar más ni nada. ¿Cuánto durarán los packs? Dicen que 15 días. Pero si compro dos, tendría 6 dragones no comunes y 4 raros. Ya, pero compra solo uno, Gela. Si con uno ya puedes empezar a criar entre dos para que te salgan más raros. No necesitas tener 6. Te regalan 6 dragones comunes. Puedes criarlos entre ellos para que te salga un cuarto de poco común. Y de aquí, buscando stats y demás, con la información de Discord, puedes sacar un cuarto dragón raro. Aunque yo os recomiendo, no la juguéis a bridear el primer mes. Jugárosla, no la juguéis. Y dejar que tengáis 3 dragones raros y 3 poco comunes. Y así vuestra cuenta será siempre rara. Porque si hacéis un brideo mal y os da un poco común, vuestra cuenta pasará de rara a poco común. Y estáis perdiendo ese porcentaje extra que nos van a dar el primer mes. Vale, si no era 5-0 cuando había que crear billetera, pues actualiza y sigue probando. O contacta con gente de Coinari por Twitter, pregunta, etc, etc. Ah, mira, mira, vale. Nueva información, chicos. En teoría, los tokens sobrantes serán devueltos instantáneamente después de acabar la IAO. Listo, se me creó sola. Perfecto. Vale, ya tenemos ahí a Edwin, que por ejemplo lo ha conseguido hacer, así que todos los demás, lo mismo. Recordar, somos muchos, chicos. Somos muchos ahora mismo en el streaming. Suscribiros todos, sed inteligentes. Va a haber mucha información en este canal, información constante, tanto de este juego como de otros, los que vayan saliendo. Este canal es de las mejores, si no la mejor opción, para estar atentos a nuevas inversiones y nuevos multiplicadores. Yo ya os he avisado, en vuestras manos está si lo queréis hacer o no. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguir preguntándome, ¿con cuántos dólares se entra? Aquí tienes los packs, puedes hacer tus cálculos. ¿Cuándo podemos empezar a jugar? Pasadas las 12 horas de la IAO. No para de subir el token, ¿eh? No para de subir la banana. ¿Qué tal, Rincón Otaku? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ojo, ya, primer streaming que hago y ya tengo gente verificada, ¿eh? Cuidado. ¿Cuándo sale el juego? El juego será apto para jugar dentro de 12 horas. Ojo, la alarmita. Ahí está. ¿Puedes explicar tu información de cómo se puede reclamar el 25% de tu oferta inicial? En principio, pues... tal. Vale, sí. Bueno, no mi información, es cómo se va a hacer. Una vez acabada la IAO, te van a dar el 25% de los tokens que has comprado. Los hayas comprado aquí en Genana o en la IAO. Partimos de la base. Primer 25% ya lo tienes. El 75% restante te lo van a dar a medida que vayan pasando los meses. Cada mes un 25%, así hasta completar el 100%. Sencillo. ¿Cómo es la IAO? ¿Te devuelven el dinero si no llega a cierta meta? No. La IAO es que... Vamos a ir al apartado de Genana. Digamos que en vez de un 100, hay un 200%, ¿vale? Que se ha vendido el doble de tokens que realmente hay aquí. Que se han vendido 100, ¿vale? Aquí hay un 100 en vez de un 50. Obviamente son millones, ¿vale? Pero bueno, eso se sobreentiende. Entonces, si se vende el doble y tú has comprado 100, como se ha vendido el doble, a ti te van a dar la mitad, ¿vale? Y dirás tú, guau, pero si yo he pagado por 100, ¿por qué me dan la mitad? Escúchame. Tú recibes la mitad... Y la otra mitad que tú has pagado, que no te dan, te la devuelven en el dinero que tú has invertido. En este caso, Genana. En BNB, exactamente igual. La diferencia es que aquí se ha comprado unas 3 veces más el token de lo que hay. Es decir, se han comprado unos 150.000 aprox.
bueno, 150 millones. Bueno, incluso más, 190 aprox. Y en la IAO se ha comprado, en vez de 3 veces y pico, se han comprado 20, casi 23 veces más la venta. Entonces os van a dar unas 23 veces menos lo que realmente habéis comprado. Pero el dinero restante que no os dan, obviamente os lo devuelven vuestro dinero. Aquí no se roba nada, chicos. ¿Cuántos packs se recomienda comprar? Se recomiendan comprar 3 de Mini Starter Pack mínimo. Si quieres entrar a viciar como un cabrón y ganar mucho, o recuperar la inversión rápido, se compran 3 Mini. Te explico. Aquí te dan un huevo de rareza. De rareza raro, ¿vale? Es un poco liante. Entonces, tu cuenta será una cuenta rara. Entonces, las recompensas que recibes son recompensas de tipo raro. Si tú compras, por ejemplo, 3 de este y compras 2 de Farming Pack, tendrás rareza poco común. Te renta más comprar solo uno, o sea, comprar solo 3 de estos y un Farming Pack, a comprar 2 de este, por ejemplo, para mantener tu rareza. Al menos sobre todo el primer mes, porque el primer mes es cuando más van a pagar. Después, otra opción es comprar solo los 3 de Mini Starter Pack y tu cuenta es rara. Por mucho que no tengas poco comunes y tengas dragones comunes que te regalan, tu cuenta pilla los dragones más altos, por así decirlo. En caso de empate, si tienes 3, 3 y 3, te pilla el más alto. Si tienes 3, 2 y 4, te pilla la más baja, creo. O no, creo que te pilla la anterior, te pilla poco común. Y si compras 5 de farming, ¿qué puedes hacer? Mira, con 5 de farming, lo bueno de esto es que vas a tener muchos dragones y vas a poder ir brideando. Y como bien dice la información que tenemos aquí en Discord, si tienen buenas estadísticas tus dragones, en un brideo te puede salir un dragón de rareza superior. Entonces, yo recomiendo eso. Si de verdad tú, Federico9537HT, tienes dinero, cómprate 3 de estos, ¿vale? Y uno de estos. Porque con este vas a generar más dragones raros. Y mientras más dragones raros, vas a poder seguir escalando. Y con esos dragones raros vas a poder conseguir un siguiente dragón épico. ¿Vale? Pero cuando hagáis, por ejemplo, la fusión de perder 4 dragones raros para conseguir un épico, estar atentos y perdiendo esos 4, tenéis que seguir teniendo más dragones raros que poco comunes. Porque si no, os bajará la rareza de la cuenta. Y vais a estar un mes entero recibiendo las recompensas de un nivel inferior. ¿Vale? Eso tenedlo en cuenta. Ceballos, los precios van a ser exactamente igual. El precio no han dicho que se vaya a tocar. Te va a costar $60 aquí en China con la moneda que te salga de los cojones. Siempre va a costar $60. A menos que lo toquen ellos porque quieran. ¿Que la moneda sube de precio? Nos suda la polla. El precio es el mismo siempre. ¿Vale? Y tampoco me hagáis preguntas. Es tan fácil de responder porque no. Porque quiero hacer las preguntas un poco más complejas. Pero es una locura que yo compre $9,000 en BNB. Y otro compre 400 en Genana. Y se lleve la misma cantidad que yo en la otra YAO. No es una locura porque Genana es una moneda que apoya mucho al proyecto de Apeswap. Y digamos que la ventaja de tener Genana, de que te quiten el 30% de tus bananas cuando compras Genana, es esto, es tener acceso a este tipo de cosas. No es una locura, porque Genana lleva mucho más tiempo que Dragonari, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, está hecho así a posta. Dices tú, no, claro, es que esta gente consigue más. Ya, cabrón, pero es que esta gente también lleva apoyando el proyecto mucho antes de que tú lo conocieras. ¿Me entiendes, no? O sea, es así. Recompensan a la gente que más apoya. Como todo en la vida. Si tú trabajas bien en tu trabajo, te van a pagar más o vas a subir de categoría, por así decirlo. Si trabajas mal, que bueno, en este caso no hay nada a hacer mal. Si no encuentras trabajo, pues no vas a cobrar, ¿no? Por así decirlo. El ejemplo para mejorar, sí se entiende, pero para explicar el no tener estas ventajas, pues no hay. A ver, si yo pienso invertir $60, ¿qué me recomiendas? ¿Tres común o una rara? Vale. Aquí entramos en el pequeño dilema. Con $60 tengo entendido que con la rara podrás acceder a PvP. Sin dragón raro creo que no puedes acceder a PvP. Algo así había, no estoy del todo seguro. Ya os digo que voy a subir muchos vídeos sobre Dragonari y me voy a informar de todo súper bien. Pero claro, está todo tan verde que no tengo toda la información. De hecho creo que podéis ir al white paper o alguien en el chat de los 267 personas que somos. Alguien seguro que lo sabe. Pero tengo entendido que necesitas un dragón raro para poder hacer los PvP. Sí, los packs estarán 15 días. Perdón, ¿compraste algún pack? Todavía no se pueden comprar.
¿Tengo 80? ¿Valdría la pena comprar un pack de cada? Sí, sí. Sí, porque necesitas mínimo 3 para conseguir rareza de tipo raro. Así que sí, cómprate uno de cada y ya está. De hecho, te va a venir bien porque necesitas sí o sí este para generar más raros. Y ya tienes un raro que te asegura lo que estoy diciendo de que para PvP se va a necesitar un raro. Tengo entendido. ¿Cuál es el mínimo de BNB para que valga la pena invertir? Mira, muy sencillo, chicos. Esto es un truquito que no hace falta ser aquí tampoco científico, pero que os voy a enseñar. Como veis, cuesta $60 el Starter Pack y 20 este, ¿no? Muy sencillo. BNB a BUSD. Hacemos el cambio. $20 para el mining. Esto es lo que necesitas de BNB. Que quieres el otro de 60. Esto es lo que necesitas. Que necesitas los dos, 60 más 20. Ahí tenemos los 90. 6, no, 80. Ahí está. Que quieres comprarte 3 del mining, son 180. Más el otro pack. En plan, ¿quieres comprarte 3 de estos y uno de estos? Otros 20, son 200. ¿Vale? Bastante sencillo, chicos. O sea, esto es una herramienta. Esto es una pregunta que me venís a hacer, gente, que yo creo que a duras penas sabéis cómo va MetaMask. Esto lo podéis mirar vosotros fácilmente. Vale, vamos a volver a... Me está dando un colapso, con tanta de esto. Ya salió el juego general. El juego general sale... Bueno, sí, digamos que es como una especie de beta. Pero ya se podrá ganar dinero. Sale en cuanto acabe la IAO. Y luego en el white paper podréis ver aquí... las cositas que van a ir saliendo aquí en releases. En agosto 20 sacan esto. Objetos de dragones. Y más cositas. Vamos a ponerlo en español. Para que lo leáis mejor. Ítems que los dragones pueden llevar, ítems de un solo uso, luego herrería para fusionar cualquier tipo de objeto, o sea, lo que es objetos y fusionar objetos, saldrá. Y luego sistema de añadir amigos, que eso está bastante bien. Luego aparte, también saldrá el marketplace el mismo día, compra y venta de dragones y artículos NFTs, lo que vienen siendo los objetos y demás. Compra y venta de NFTs de la comunidad, esto no sé cómo será o a qué se refiere. Y se activan los beneficios de Prime en descuentos y minería. Tampoco sé lo que es esto de Prime, la verdad. Y luego el 10 de septiembre ya salen PvP, clanes, enemigos rediseñados. Locura, locura. Habrá de todo. Vale, voy a seguir leyendo el chat a ver qué me ha dicho. Entonces, a ver si entendí. Sería comprar 3 packs de 60 y uno de 20. Exacto, exacto. Eso sería lo óptimo. Porque así obligas a tu cuenta a ser una cuenta de rareza rara. Sí que es verdad que el primer mes no te la juegues a hacer Brit. Si no sabes 100% que el breed que te va a salir es un dragón raro, no lo hagas. Porque entonces tendrás 4 dragones poco comunes y 3 raros. Y eso hará que tu cuenta sea poco común. ¿Vale? Lo mismo, si tienes 6 comunes, porque has hecho un poco el troll, te va a bajar también. Te baja un rango del máximo que tienes. ¿Estarán 15 días los packs? Jalea o como... quieras que te llame. Me has preguntado lo mismo 15 veces y te he dicho que sí, que estarán 15 días. ¿Por qué me haces preguntas y no me escuchas? Por favor. Estoy aquí intentando responder la mayor cantidad de dudas y tú me preguntas y no me escuchas. Prime es un login de Amazon vinculado... ¡Ah! ¿Es con el Prime de Twitch? ¿Es ese Prime, en serio? Pensaba que era un sistema Prime que habían inventado ellos. Ah, pues está guay eso, ¿eh? John, no se puede comprar todavía. Si sabemos leer, aquí pone que se podrá empezar a comprar los packs a las 8 UTC. Y para saber vosotros a qué hora podéis comprar, sencillo, chicos. Esto es buscarse un poquito la vida, ¿eh? Tampoco hay que ser científico o astrofísico. Pones así y tu país. Por ejemplo, yo qué sé, nadie ha dicho de qué país es, ¿no? Bueno, pues voy a poner España, que yo soy de España. Y me sale a qué hora podría comprar. A las 10 se habilita la compra de los Starter Pack. Acaban de avisar, dice por ahí. ¿Cómo entrar al IAO antes de que sea tarde? Bueno, eso acaban de poner el vídeo, pero bueno, yo ya os enseñé el vídeo también. Tenéis un vídeo de cómo entrar, comprar al IAO, etc, etc, en mi canal. Así que suscribiros y mirad los vídeos. Va a haber toda la... O sea, este canal va a ser una puta locura sobre Dragonari. Va a haber información a todas horas, sobre todo... no sobre todo, sino sobre, espacio, todo. Tanto bridear, todo lo vais a tener. También vais a tener información en el Discord, ¿vale? Que ya empezamos a poner un poquito de información poco a poco. Así que de verdad, suscribiros porque va a valer la pena estar suscrito a este canal. ¿Sabes si se puede comprar los CITs de MetaMask que tiene BNB? Sencillo. Para poder comprar, va a ser así. Clicas aquí en tu cuenta de Coinari y vas a poder depositar. Tanto Coinari, BNB, USDT, BUSD y USDC.
Para depositar tendrás que poner la dirección. Te envías tus BNB, ¿vale? Mítico, lo haces así, un poquito pim. Todavía no se deja. Ojo que va a ser con red de Ethereum. Hostias. No. Aquí pone Binance Smart Chain. Y aquí me dice copiar la dirección y sale Ethereum. Bueno, será porque aún no está habilitado. Será por eso, porque aún no está habilitado. Porque si no, no entiendo, sinceramente. Será eso, será porque aún no ha salido. Pero bueno, cuando se pueda, copiaréis la dirección. Enviaréis el dinero y el dinero se os meterá aquí en la página, ¿vale? Saldrá aquí. Y de aquí, pues ya podréis comprar. Hostia, me ha dejado un poco rayado esto, ¿eh? Pone Binance Smart Chain. Bueno, también pone que los depósitos se abrirán a esa hora, o sea, que ahora mismo no se puede. Vale, entonces en ese aspecto me quedo un poco calmado, pero molaría poder preguntarle a alguien, hey, ¿esto qué tal? ¿Sabes? Va a salir una nueva dirección, tendremos que utilizar esta, tendremos que utilizar un puente, explícame. No puedo crear la billetera, ves clicando y ves actualizando, se buguea, hay gente en el chat que no podía hacerlo y lo ha conseguido hacer. Entonces se descarga el juego, no lo encuentro, vas a ir aquí, download y te lo descargas. Si no te deja por lo que sea, es porque sale cuando acabe el IAO. Estarán retocando las últimas cosas. No has copiado la dirección bien. ¿Cómo que no copia la dirección bien? Bro, ¿cómo se copia mal una dirección que es clicar? Ah, mira, pues sí. Lol. Vale, pues la he liado yo, chicos. Bueno, eso, lo pegáis aquí. Le dais. ¡Ah! He copiado... Vale, no se me ha copiado. Cierto, cierto. Se me ha copiado lo otro. Vale, bueno, sin más. Gracias, gracias. A ver. Gracias, Iker Villar. No te como el pito porque no me gustan los pitos, pero cuidado, ¿eh? Vale. Eso, seleccionáis la cantidad. Obviamente no pongáis el total. No seáis inútiles. Por el tema de que si no, no vais a poder pagar la transacción. Elegid la cantidad que queráis y compráis. Tenías la hora copiada. No... Ah, vale, vale, vale. No me he dado cuenta. Gracias, Iker. Te quiero, bro. Muchas gracias. ¿Ya están disponibles los Starter Pack? No. Dicen que en Telegram que ya se puede, pero yo estoy en el Telegram y en teoría no se puede. Ah, mira, sí. Acaban de salir. Ojo, ¿eh? Ojo que se pueden comprar. Cierto. Aquí lo dicen. Claro, es que yo estaba en el otro en español. Y en el de anuncios, pues pone Starter Pack Sale is open. For 30, tal, 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 tal. Claro, todavía no explican cómo hacerlo. Entonces tengo ese miedo de hacerlo así y equivocarme. Creo que me lo voy a jugar. Voy a correr el riesgo de enviarme los $20, ¿vale? $58 voy a poner. Voy a correr el riesgo. Enviar. Hemos dicho que esto era 0,058. Me voy a comer una comisión de más. Espero que no sean caras las comisiones. A ver, no tiene por qué. Vale. Joder, qué bueno soy, tío. Qué bueno soy, tío. Soy increíble. Copia, por favor. Enviar. Pim. 0,0. ¿Era 0,05 o 0,0? Bueno, yo creo que así era. 8. Siguiente. Confirmamos. A mí no me crea la wallet. Seguid intentándolo, chicos. Pensad que habrá mucha gente que lo está intentando y no lo está dejando. Para que os cree la wallet tenéis que tener una cuenta sí o sí iniciando sesión, ¿eh? Muy sencillo. A ver que nos confirme la transacción. Y compraremos el primer pack. Ojo, ahí está. Actualizamos. A ver si es rápido, si funciona bien. ¿Hay miedo ahora mismo? ¿Tenéis miedo como yo, chicos? Yo estoy cagado. Vale, me dice que todavía no tengo el dinero. Vamos a ver en... ¿Cómo? Ay, 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 qué miedo más grande. Yo tengo miedo.
Yo compraría los míos. ¿Te ha dejado gaming? Mi miedo es la cantidad de personas que tienen. Esa mía no le gusta ni nuevo nada de retraso. Escucha, escucha. El dinero se te ha puesto aquí, ¿no? Y has utilizado esto, ¿verdad? Para poder depositar y tal. Tarda, pero deja. Pero sale el dinero y tal. Estoy cagado, chicos. Estoy cagado. No, obviamente no es scam, chicos. RIP 20 USDs. Hijos de puta, qué mala gente sois. Son ilimitados durante 14, durante 15 días, sí. Chicos, 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 chicos. Mi dinero, ¿dónde está mi dinero? F20 pavos. Tarda, pero sí llega y ya compré. Grande, Gaming Kids. Gaming Kids trayendo la calma, chicos. Gaming Kids trayendo la calma. A ver, un momento, voy a escuchar un audio, chicos, me muteo. Vale, ya estoy. Ya estoy, que estaba escuchando un audio. Que viene mi novio ahora a casa y tal. A ver, actualizamos esto. ¡Ah! ¡Hay miedo! ¿Conviene comprar los CIT o comprar los huevos de 60? ¿Cómo? ¿Cómo los CIT? Ah, o sea, que tú estás dudando si hacer la IAO o comprar aquí. Comprar uno de estos. Antes que entrar a la IAO, compra uno de esos. ¿Qué estrategia tenéis pensada? Yo he metido 500 en la moneda. Y compraré 5 mini packs para garantizar la cuenta rara. Yo también. Yo voy a comprar, de hecho, 3 mini packs. Uno de estos. Tengo la cuenta rara. Farmeamos a muerte. A la que pueda con estos dos hacer breed. Y tener un raro, después del primer mes lo haré. Y a seguir escalando. Y bueno, y también he comprado un poquito del token, pero muy poco. ¿Te imaginas que...? Bueno, no, a ver, he leído el Telegram. En el Telegram me ha dicho que se puede. ¿Os imagináis que no me llega el dinero hasta las 10? Sería la hostia si no me llega el dinero hasta las 10. A ver, realmente compro esto. Pero tampoco sé dónde va esto. O sea, irá a mi cuenta, pero no... ¿Os imagináis? ¡Turbo scam! Todo el mundo me dio el dinero. Me corto la polla. Claro, es que la putada es que tampoco dejan hablar en el Dragonari, tío. No dejan enviar mensajes. ¿Qué diferencia hay entre IAO y comprar directamente los packs? Sencillo, que si tú compras en IAO te van a dar un porcentaje de las monedas que compres. Y los packs directamente ya puedes entrar a jugar y a generar coins. De hecho, renta más. Si tienes BNB solo, renta más comprar packs, sinceramente. ¿Dónde puedo ver configuración de billetera y un esquema de ganancia estimada para ir calculando? ¿Se puede comprar con tarjeta? Sí, se puede comprar con tarjeta, tengo entendido. Que sí va a poder. ¿Y dónde puedes ver cuánto vas a ganar al mes? Pues en nuestro grupo de Discord, no sé si eso está todavía. Vale, todavía no está la información como tal. Pero bueno, el primer mes ya te lo digo yo. Si tu cuenta es rara, vas a poder hacer unos 200 coinari diarios. ¿Ya cerraron el canal de YouTube? Que va, si todavía sigue, hombre. Por favor, no intentéis fudear y demás. Somos gente aquí inteligente y no nos vais a... No nos vais a fudear a nosotros. Que sí, que lo digo en broma. Obviamente no es scam, ya me llegará el dinero. Cero problemas y cero prisas. ¿Cuánta plata serían esos 200? Mínimo, si se queda un céntimo, serían $2 diarios. Si puedes entrar con $20, te compras este pack. Y lo suyo sería ir mejorando.
Y si tienes suerte y te tocan buenos dragones, podrás hacer breed y que te salga un dragón raro en el breed de superior. Pensar, solo se puede hacer breed con los comunes y los poco comunes. Y ese breed puede darte un nivel superior o el mismo nivel del que hace breed. Ya. ¿Se va a jugar web o hay que descargar el juego? Habrá que descargar el juego, yo creo. 100%. Igual toca hacer control F5. Me ha molestado el tema de esto. De que he enviado el dinero. Le doy a Beret Scan y esto. Y no, eso no me ha gustado. No me ha parecido bien. Sigue intentándolo hasta que te deje crear. Mucha gente no le deja, pero al final acaba creando. Sí, sí, aquí, aquí. Aquí, con esta dirección he depositado. Vale, lo estarán actualizando, yo creo, y me acabará saliendo, ¿eh? Cero problemas. Bro, te lo dan cuando termina 12 horas. No. Los tokens me lo darán antes. El tiempo para tener una raza superior será a través de varias generaciones, tenerlo en cuenta. ¿A qué te refieres con eso? ¿Y esto? Pues bueno, un besito. No te vayas. No, me da beso ni mi novia. Es que es lamentable. No me dan los tokens. Vale, vale, sí me da. ¿A qué hora es más barato la red de Ethereum? No va por horas, va por la congestión en sí. ¿Capaz hay mucha congestión? Yo creo que sí, que bueno, que más bien están refrescando la página y demás. Me lo imagino, me lo imagino. ¿Qué mejor, tener BNB o USDT para los packs? Dicen que son en USDT. Los packs se pueden comprar, aquí lo tienes, en todas estas monedas. BNB, USDT, BUSD, USDC y Coinary Token. Yo creo que igual es mejor tenerlo en BNB. Porque el BNB así un poquito de suerte. Te sube de precio y más dinero que tienes. Mañana se va a ir al juego. Sí, pasadas las 12 horas. ¿Tengo que confirmar el email cuando hago login con la cuenta en Google? Yo no he confirmado nada. Sí que es verdad que creo que yo tenía una cuenta de antes, no estoy seguro. Pero claro, aquí que habléis de la red de Ethereum, o sea, no sé, no hace falta todavía, ¿no? La red de Ethereum, que yo sepa. Aquí estamos en la Binance Smart Chain. Adiós, $20. Que no, coño, que me lo darán. Hay que probarlo antes de ver los packs. Total, nos pegan por 15 días. Bueno. Es que a ver, si ya sabes cómo funciona el juego, ¿qué quieres probar? Tú piensas que mientras antes tengas los packs, antes tu cuenta será de rareza. Mira, es más, te lo voy a argumentar. Para poder tener una rareza buena, tienes que tener los packs comprados, sí o sí. Para generar más durante el primer mes, porque el primer mes van a dar más tokens. Y luego, no sé cómo lo harán. Si este primer mes, cuando consigas los dragones más fuertes, te van a dar esa rareza o no. Pero sé que en el siguiente mes, si por ejemplo bajas de rareza sin querer o lo que sea, ya se te queda esa rareza para todo el mes. ¿Recomiendas comprar pack o token? Si tienes que nana, ambas cosas. Si solo tienes BNB, compra solo packs. Te voy a pegar un mute, ¿vale? Cubiño, porque no tienes ni puta idea. No me deja ni mutearlo. Vale, ahí está. Porque hemos empezado a comprar cuando han hecho el anuncio de Telegram oficial. ¿Vale? Cuando se ha hecho este anuncio, a las 8:26 ha sido cuando hemos comprado. Así que antes de dar información mala en el chat, te pego el mute y así pues tienes la boquita callada. Y dejas de meter miedo a la gente. ¿Cómo que una billetera no deja? Hasta que te deje.
No, no me he equivocado en ningún paso. Simplemente he copiado. Le he dado a enviar. He pegado. Y he seleccionado la cantidad. O sea, no hay error en eso. ¿Has visto el token en Pucoin? La verdad es que no. ¿A qué hora abre el juego? Abrirá en cuanto acabe la IAO. ¿Tengo por aquí la IAO? Aquí, sí. En 9 horas 21 minutos. Una historia de Argentina. Consulta que me entré a tu vivo recién. Tengo BNB, desconozco que es IAO. Debería hacer... Muchas gracias. Mira, una IAO es una Initial Ape Offering. Y lo que haces es que tú vas a comprar, por ejemplo, en IAO, una cantidad de tokens, ¿vale? Y te va a llegar, la cantidad que tú compres te va a llegar 24,1 veces menos de lo que tú vayas a comprar. Y tú dirás, guau, pero si yo he comprado más, qué mierda. No te preocupes, lo que no te llega te lo devuelven en el dinero. Si tuvieras Genana, te llegaría solo 3 o 4 veces menos de lo que compras, ¿vale? Así que bueno, yo te recomiendo que si tienes Genana, compras con Genana. Y si tienes BNB, pues que compres packs para jugar. Es lo más rentable ahora mismo. Pues claro, que te den 20 y pico veces menos lo que tú has comprado. Sí, vale, no pierdes dinero porque te devuelven lo que has gastado de BNB. Pero yo qué sé. ¿Por qué no llega el dinero? No lo sé, esto es lo que tendríamos que preguntar a Dragonari. Pero va a llegar, yo creo que va a llegar. 100%. Simplemente tener paciencia y ya está. De hecho, ha habido un chico en el chat que ha dicho, ya deja. Hemos mirado el Telegram. Cierto, ya dejaba... depositar. Y ha dicho que a él le ha llegado. Que le ha tardado, pero ha llegado. Simplemente pues se habrá saturado y a esperar, chicos, ya está. Colapsado, dicen por ahí. De hecho, a mí incluso me molesta un poco. Porque si hago esto, veo que me llega. Bien, hemos hecho la prueba, me compro este pack. Pero si me tarda mucho en llegar y luego tengo que comprar el otro y también me va a tardar mucho en llegar, va a ser un sin vivir. O sea, y espero que el BNB no baje de precio. Si baja de precio no me va a llegar. Bueno, pero me envío lo otro y ya está, y no compro y ya está. Mira el precio en Pucoin. Venga, va, pues lo voy a ver. ¿Me habéis pedido un par? A ver. A ver, aceite. ¿Cuál de estos es? ¿Cuál de todos los scams es? Bueno, pego el de este, imagino que ya saldrá, ¿no? Este tiene que ser. No se ve todavía. No se ve todavía, chicos. ¿Qué queréis que mire? Bueno, igual es... ¿Tengo que cambiar el par? No. No se puede ver todavía. En teoría dijeron que sí que se iba a poder comprar con tarjeta. Claro, claro. Los que aparecen en Pucoin, ninguno es el oficial, parece. ¿Se puede ingresar con 12 Genana a PSWAP? Te van a dar muy poco. Pero sí, hazlo, ¿por qué no? Sí, lo de la IAO te lo dan en Metamask todo. F5 para ver si ya lo tienes. Es un meme ahora mismo, ¿eh? A ver, ellos han puesto el anuncio. De que ya se podía. Claro, que lo han puesto en el inglés, no en el español. No entiendo por qué lo pones en inglés y en el español no. Jonah, te he dicho que es mejor comprar packs. Ya sea posible comprar 3 de estos. Si no vamos a verlo ahora, mejor meterlo en la nevera, ¿no? No, 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 lo que sé, yo busco. Bueno.
¿A qué te refieres con que clicas y te aparece None? Yo le doy y mira, me aparece copiar. Quieren estafar a los gringos y a los latinos, ¿no? Porque son buena gente. No, hombre, no. Gracias, se me fue el Inter, por eso no lo oí. Bueno, no pasa nada. Se te repite la información y ya está. ¿Crees que sea rentable comprar solo dos mini packs? A ver, yo creo que la mejor opción es comprar tres. Para que se te ponga la cuenta en rareza raro. Le podrían ponerle otro nombre, tío. ¿Por qué rareza raro? Es un puto trabalenguas. ¿Por cuántos días estará el starter pack? 15 días. Voy a probar lo de copiar la dirección y mandarme unos BNBs. Yo me he enviado 20 pavos solo por eso, para ver qué tal. Pero se satura instantáneo. Sería 3 del mining y 1 del farming, si quieres. O solo 3 del mining. La mejor opción, diría yo. Calidad-precio. Si no da la pasta en el IAO es porque estáis poniendo tanto BNB que no os queda para pagar la comisión. Iván, si te pillas 5 de estos, píllate solo uno. Porque si no tendrás 6 dragones de estos y 5 de estos. Por lo tanto, tu cuenta pasará a ser poco común. Si tienes 5 y tienes 3, tu cuenta será rara. Mientras mejor estado tenga la cuenta, más vas a poder generar. Alonso, pues lo que acabo de decir, justo. O sea, me has preguntado y justo le he respondido a otro eso. Creo que no se pueden comprar los packs con el airdrop. Ni puta idea, eso sí que ni puta idea. Pero a ver, imagino que sí, coño, eso es un airdrop. Están regalando dinero, lo tienes que poder usar donde tú quieras, es tu dinero. Ah, bueno, claro, han dicho que hasta la tienda, bueno, que hasta que no se acabe lo de las 12 horas, no se va a poder comprar con Coinary Token. Así que sí, de momento no podrás, pero sí podrás, cuando pase el tiempo. ¿Conviene comprar 3 minis y un farming? Sí. Es lo que yo voy a hacer, de hecho. No he entendido. Compra 5 de estos porque 3... A ver, Alonso, por favor. Escúchame con esas dos orejitas que te ha dado tu familia o Dios o lo que a ti te salga de los huevos. Las cuentas tienen una rareza. Mientras más alta sea esta rareza, más dinero te va a dar de recompensa diaria. Si tú tienes... 3 dragones de cada, se te queda la rareza esta, la azul, ¿vale? Si tú te compras 5 y compras 2 packs, en este pack te vienen 3 dragones cada uno. Compras 2 packs, son 6 dragones verdecitos. Mientras que los 5 aquí serían 5 dragones azules. Al tener un dragón verde más de los que tienes de azul, tu cuenta sería de este color. Te lo explico ya con colores, para que lo entiendas. O sea, a un niño de P3 también se lo explicaría así. ¿Qué pasa si tienes más dragones o mismo dragones de ambos tipos? Que se te queda la de esto más alta. Si tienes uno más en el verde, pues se te quedará verde. Y a ti te conviene que tu cuenta sea azul para ganar más dinero. ¿Me entiendes? ¿Cuánto tiempo quieres recuperar lo invertido? En un mes. ¿Se puede solo comprar una farming? Sí, claro. Por poder se puede. De hecho, no es mala opción también. Si quieres invertir poco, una farming está bien porque vas haciendo brideos... Y vas a ir poco a poco consiguiendo mejores dragones. Oye, bro, ¿qué pasa si me equivoqué de USDT y puse el de True? No tengo ni idea. Eso es mejor que lo hables con ellos, les preguntas. ¿Fue mala inversión solo comprar 20 USD? A ver, nunca mala inversión si confías en el token. Si compraste solo este pack, vas a poder conseguir dragones azules apareándolos entre ellos. ¿Vale? Toda la información en el Discord. Miros todos al grupo de Discord, que ahí tenéis toda la información para saber cómo hacer estas cosas. ¿Con cuántos USD se entra? Paula, amiga, ¿te cuesta poco? Es que, a ver, estas preguntas son de... ¿Te cuesta poco entrar aquí y en la página y verlo? ¿Sabes? Cada pack cuesta $60 y farming te cuesta 20. Ahora si me dices, ¿cuánto me cuesta entrar bien? Yo te argumento cuánto te cuesta entrar bien y te digo que tienes que comprar. Pero es que no sé... ¿Qué pregunta es esa? Si es no querer moverte tú a buscar la información.
¿Hay tutoriales del juego? Sí, van a haber muchos tutoriales en este canal y alguno ya hay. Así por encima. Estaba pensando en pillar tres poco comunes y luego bridear para los raros. Es otra opción. Es otra opción que puedes hacer. Yo prefiero pillarme sí o sí tres raros para que mi cuenta sea de rareza rara y poder generar más día a día. Y sobre todo este primer mes, que las recompensas van a ser mucho más altas. Ángel Almario, por lo que acabo de decir, esa es mi estrategia. Me pillaré tres de estos y un pack de esto. ¿Sabes si la cuenta viene con dragones ya? Creo que los dragones que te regalan gratis son los comunes. Sí, sí, obviamente. Si tienes 5 dragones de místicos, da igual que tengas 100 épicos. Si tienes 5 legendarios, bueno, si tienes 5 místicos, da igual que tengas 10 legendarios, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿vale? Si tienes 5 de épico para arriba, se te queda la rareza del que tengas 5. Uno de cada estaría bien. Es otra opción. Hay que esperar, Roger, a que finalice la preventa. Y si no has podido comprar la totalidad porque mucha gente ha comprado y se está sobrevendiendo ese token, te van a devolver el dinero en la moneda que hayas comprado. Si te compras tres raros y un poco común, tu cuenta va a quedar poco común. No. Aquí está explicado. A ver. A ver si lo encuentro. Rarezas, mira. No, hombre, ¿cómo era esto? Oh. Sí, porque te dan tres dragones poco común. ¿Pero y qué? ¿Pero qué tiene que ver eso, amigo? Lo suyo es, si tienes 4 y 3, manda este. Abajo lo tienes. A ver, ¿dónde? Sí, este, pero no, no, no. Yo quiero ver los ejemplos que tenían. Mira, rareza de la cuenta. Mira, mira, aquí. Tener tres dragones raros y tres comunes. Tener tres dragones de una rareza superior, bien. Que sea mayor la rareza anterior. Tres dragones raros en cantidad es mayor a que cero dragones poco comunes. Así que la cuenta es rara. Aquí tienes. Ah, bueno, no, espérate. Si vemos si tienes un dragón épico, entonces aplica la multiplicación, raros. Espérate. Aquí sería la cuenta. Tu cuenta es épica, sale aquí. Vale, porque tienes ahí empate. Y este, como tiene más, en vez de ser la mayor opción, te da la anterior. Eso bien. Mira, mira que yo lo tenía súper claro, ¿eh? Y verás tú que me habéis liado. A ver. Aquí, un épico. Tres poco comunes. Y tres comunes, cuenta poco común. Es esta. Y tres dragones raros y tres comunes. Cuenta dice que es rara. Hostia, pero no copies y pegues el mismo mensaje, bro, razónamelo. O información que lo vea, tío. Mira, aquí dice... es poco comunes. Está superior. Ser mayor o igual a la rareza anterior. 5 épicos, 6 raros. Si me va a comprar 5 dragones, épico, rareza épica.
Tener tres dragones de mayor rareza. Ser mayor o igual al anterior. Esto está fatal explicado. Aquí te dice ser mayor o igual y te da la buena. Vale, pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, me voy a fiar de lo que decís. De comprar solo tres raros. Para que la cuenta sea rara, me voy a pillar solo tres raros. Claro, aquí con lo que ha dicho antes de... tener tres dragones de una misma raza o cantidad superior o misma cantidad da a pensar que te quedas con la opción buena porque salían los dos ticks. Mira, tener tres dragones, mayor rareza. Claro, si tienes tres y tres del otro. Ser mayor o igual a la anterior. Bueno, también se les ve que iban con prisas, ¿eh? Anda que han gastado aquí mucha tinta para escribir. Sí, con tres dragones raros ya tienes la cuenta rara. Claro, yo pensaba que si tenía empate a tres dragones, se me quedaba la grande. Pero se ve que en cuestión de empate te dan la más pequeña. Un poco feo. Pero claro, luego en este tipo te dice tres dragones raros y tres dragones comunes. Hay un empate también, pero la cuenta es rara. Que sea mayor a la rareza anterior. Entonces, tres dragones. Vale, se refiere a que si son tres mayores a la rareza anterior, que sería poco común. Tres dragones contra cero. Se queda este. Joder, pero es que automáticamente no tienes que poner ahora un épico. Tienes que poner el mismo ejemplo, pero con tres dragones poco comunes. Tres, tres y tres. Es el ejemplo que tenía que poner después de este. Bueno, eso, nos compraremos tres raros solo. Joder, pues es una pena, yo quería más de estos. Pero bueno, utilizaré los dragones poco comunes que te regalará el juego para crear de estos. Y bridear. He sacado lo de la fecha y hora del hub. ¿Y dónde lo han sacado? Porque yo no lo veo en Telegram. Joder, tío. Eso está desactualizado. Ahora se queda la rareza mayor. ¿En qué quedamos, tío? Qué estrés. Todavía no he podido comprar. Va esto más lento que su puta madre.
Este cambio ha sido hace un día. César, no lo sé, la verdad. Sí, con tres packs ya tienes el raro, no hace falta más. Si me dices tú que empiezas con cuatro y uno de estos, pues vale. ¿Cómo? En el caso de las cuentas NFT, se debe tener un mínimo de 3 dragones raros para empezar a aplicar esta rareza y ser igual o superior a la cantidad de dragones de rareza anterior poco comunes. ¿Dónde es eso? ¿Dónde se debe eso, Gustavo? Es que claro, yo había escuchado esa información, pero ahora he leído esto y me he rayado. Sí, se puede comprar y un pack. En cuanto habiliten, bueno, en cuanto nos lo envíen, todo, aviso. No. 3 dragones raros y 6 poco comunes, la cuenta es poco común. Me parece que está desactualizado el white paper. Ayer, pero es que dicen que está desactualizada la información. Y lo que yo he estado diciendo todo el rato está bien. Lo que pasa es que me ha dicho eso, pero no me está aportando dónde. ¿De dónde saca esa información? Sección minería de Coinari Token en el white paper. Sección minería. Ejemplo, 3, vale, 4 dragones comunes, tal. 3 dragones poco comunes y 3 dragones raros, cuenta rara. Y esto la última vez que lo pusieron fue hace un día también. Aquí lo veis, lo que yo decía, bro, lo que yo decía es verdad. Todos los que me veníais de listos, encima me habéis hecho liarme y de todo. Y habrá gente que se habrá ido y se ha ido desinformada porque me habéis liado. Me cago en la hostia. Bueno, yo eso no lo sé. Yo sé que me pillaré 3 y 3. Y ya está. Y aquí lo dice. A ver, ¿en qué quedamos entonces? A ver, vamos a leer un toro. A ver. Primero de todo, se podrán conseguir una minería. La cantidad máxima diaria. Total. Vale. Esta rareza de la cuenta será calculada las distintas rarezas de los dragones de cada jugador. Para aplicar a una rareza se requiere como mínimo 3 dragones en la misma rareza. Vale. Las cuentas se dividirán en dos tipos, las cuentas virtuales, común y poco común, y las cuentas NFT, raras, épicas, legendarias, míticas. La rareza común se obtiene por defecto al iniciar el juego y recibir los 3 dragones iniciales, vale. Para mejorar la rareza de la cuenta a poco común, se deberá tener la misma cantidad o más dragones poco comunes en comparación con los comunes, bien. Vale. En el caso de las cuentas NFT, se debe tener un mínimo de 3 dragones raros, bien, para empezar a aplicar
a esta rareza y ser igual o superior a la cantidad de dragones de la rareza anterior poco comunes. Por lo que yo estoy diciendo. Ser igual o superior. Añadiendo que para todas las cuentas NFT, una vez se llega a la cantidad de 5 dragones de rareza rara o superior, el jugador mantendrá la rareza como base indistintivamente de cuántos... tal, tal, tal. Este viene a ser... Vale. ¿Qué dudas tenéis? ¿Qué parte? ¿Cómo que tengo que tener más? A ver. ¿Qué parte no entendéis? Se debe tener un mínimo de 3 dragones raros para empezar a aplicar esta rareza y ser igual o superior. Igual o superior a la cantidad de dragones de la rareza anterior. Si tengo 3 y 3, es igual. A ver. Sí, pero Alejo ha enviado esto un poco como le da la gana, ¿eh? Dice 3 dragones raros y 3 comunes. Pero no dice 3 dragones raros y 3 poco comunes. Al menos yo no lo estoy viendo. A ver. Vamos a ir aquí arriba del todo. Tengo 3 dragones raros y 3 comunes. Vale, sí, cuenta rara, bien. Pero si tengo 3 raros y 3 poco comunes y 3 comunes, ¿qué? Ser mayor o igual al anterior. Vale. ¿Ves? Aquí no lo explica en el de este. Aquí no explica el caso que estamos diciendo. El que me ha dicho que mire esto no tiene ni idea. Lea arriba. ¿Arriba de qué? ¿Arriba dónde? ¿Me cago en la puta madre? ¿Arriba de qué? ¿Qué más arriba? ¿Qué más arriba quieres? ¿Tiene al menos 3 dragones de una rareza? Sí. Bien. Que sea mayor esa rareza en cantidad de dragones a la anterior. Pero esto está desactualizado. En caso de que sea épico o superior... Pone... Vale, de una rareza superior. Sí. Que sea mayor esa rareza en cantidad de dragones a la anterior. Claro, esto... ¿Y por qué lo tiene mal puesto aquí en esta mierda? Igual o superior. Y aquí pone que sea superior. Tan difícil es poner el mismo mensaje, copiar, pegar en diferentes sitios. Tan difícil es, Alejo. Me cago en la puta, Alejo. Claro, es que, a ver, si hacen mal las cosas ellos, la culpa tampoco es nuestra, chicos. Pero coño, es copiar y pegar una información. Tampoco es tan difícil esto. Pues me parece una tontería, sinceramente. Porque estás perdiendo que... gente como nosotros se compre 3 y no compre uno de estos. La verdad, pero bueno, ellos sabrán. Es su de esto. No, no me llegaron los PNB todavía. A ver, que igual...
Igual. A ver, igual me puedo pillar 4 y uno de 3. Tengo uno más. Serían 160, 220, 240. No. Eran 200 antes. 260. Y aún me sobra un poco. Hostia, pero que hagan las cosas bien, coño, que no es tan difícil, tío. Que digas una cosa por... Esto es otra cosa. Mira, aquí. Starter Packs, Sale is Open. A las 8 y 26. Y aquí no dicen nada. Un juego hecho por argentinos. Y hablan más. Por aquí... En inglés, que a su comunidad que tiene 20.000 miembros. ¿Y en esta de 7.000? Bueno, unos anuncios y otros el español. Pero claro. Entonces, ¿por qué envías este otro mensaje en los dos sitios? No sé. Es un poco jugar al despiste esto. Viva los dolaritos extranjeros, tal cual. Pues no entiendo, no sé cuándo va a estar. Y no dicen nada tampoco. Para calmar a la gente. Muy mal, la verdad. No creo que estén todos en el ordenador programando. Alguien tienen que tener que pueda decir algo. Vamos a buscar en Twitter. No es esta, ¿no? No. No sé. No, no es scam. No va a ser scam por eso. Pero sí que es verdad que lo están gestionando mal. Bueno, gracias a todos los que aportáis ahí información y demás. Esclarecemos dudas que no saben esclarecer los propios owners. Hostia, pero no sé. Mira el vídeo que subieron. Sí, claro, un vídeo que subieron hace horas, ¿no? Me vas a hacer que mire un vídeo que subieron hace horas. Que no lo acaban de subir ahora, que lo han subido hace horas seguro. A ver. ¿Qué? 29 minutos. Participar en el liao, claro. Algo que ya he hecho y ya he enseñado a hacer en mi canal. 49 minutos. Y yo lo he enseñado hace horas. Van un poco atrasados, ¿eh? Tienes que enseñarles los starter packs, a calmar a la gente, qué va a pasar. A ver, igual con un poco de suerte han dicho algo. Que no creo. Initial Ape Offering, la oferta inicial de... ¡Este es Alejo! ¡Alejo, me cago en tu vieja! Venga. Está a punto y que en realidad ¡ojo! Está Initial Ape Offering. Descentralizada. La oferta inicial descentralizada que está a punto y que en realidad ya está. Ya puedes ir a comprar. Y aparte... Los Starter Packs. Vamos a explicar paso a pasito, a ver. Ahora sí, cómo meterse en Initial Ape Offering y cómo comprar los Starter Packs. Pues ha faltado poner aquí Starter Packs para que la gente lo vea, ¿eh? A ver, chicos, que es en broma. Relajaros, chicos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a... Obviamente está muy guapo el juego, me gusta, el proyecto está bien, pero hay que entender un poquito la broma. CoinerityTV/barra... Aquí los piel fina, generación de cristal. ¡Che! ¡Qué maleducado! A ver, un argentino no me va a llamar maleducado porque es sin duda el que tiene más fácil el soltar el insulto. Dragonari a full. ¿Por qué Dragonari a full? Porque hoy vamos a hablar, en realidad vamos a mostrar el proceso de compra. Step by step, paso a paso, cómo se compra Coinery Tokens en el Initial Ape Offering, en la oferta inicial descentralizada que sucede en la plataforma de ApeSwap, y cómo comprar los Starter Packs que los puedes comprar a través del Hub. Así que, sin... ¿Pero si no sabes Starter Pack? Token, que es el que vamos a recibir... Bueno, recibir en nuestra wallet, en esta, que es Starter Packs.
Chau, chau. ¿Cómo? Que nos toquen. Los Coinery Tokens que nos toquen. Cerramos con esto y ahora me pongo a hacer el video de los estados. ¡Qué hijo de puta, Alejo! ¡Qué hijo de puta! Te dice aquí y también os voy a enseñar cómo hacer los Starter Packs. Y al final te dice, ahora hago el vídeo, ahora hago el otro vídeo, no os preocupéis. Fuimos engañados. Fuimos engañados. A ver, hostia. A ver, no os rayéis. O sea, yo juego con argentinos, conozco un montón de argentinos y están ahí, tu vieja, la concha de tu madre, no sé qué. Y es de broma, chicos, por favor, las piel finas, iros de este canal porque aquí se sueltan tacos, se dicen cosas muy duras, para vuestros oídos tan finos. Madre mía, cómo llora la gente, increíble, tío. Entonces, cuando ganó Argentina la Copa América y decían, Messi, qué hijo de puta que sos buenardo. ¡Ay, le ha dicho hijo de puta! Chicos, por favor, un poquito de educación. No, no. No me sirve. Es que le da mucha importancia al chat. Este directo es simple, solo para ayudar a la gente que tiene dudas. Y cuando me viene, pues gente así tontita, tan fina, pues... No sé. Sí, en verdad no tenía que hacer caso. En verdad. Hostia. En 10 horas sale el próximo vídeo. Nah, es gente que está troleando. Lo mismo que dicen, oh chicos, es scam. Son los mismos que se quejan de eso. Nadie me responde. A ver, cuenta, Cristian. Cuenta tu duda. Che, comprar banana es muy caro, ¿no? Compras el precio de la banana. Pero no, o sea, no pierdes el dinero. Simplemente intercambias el precio de tu, por ejemplo, BNB por banana, ¿sabes? Tampoco. Jaja, como argentino, por lo único que me altero es que digan que estamos bien económicamente. Vale. No me llega los BNB, a nadie. Bueno, a la gran mayoría no les llega. Los packs llegan, tranquilos. Sí, yo confío en que van a llegar. Pero claro, lo mismo que confío y le digo las cosas buenas al proyecto. También, como soy una persona libre y puedo expresar mi opinión, también digo que muy mal el que la información esté bien en un sitio y mal en otro. Tendría que estar bien en todos los lados, copiando y pegando, que es muy sencillo. Ahora, si hay fanboys en el chat de, oh, ¿cómo le decís eso a Alejo? Bueno, escucha, pues que haga las cosas bien y diré que ha hecho todo perfecto. No quedó claro, ¿sirve mini pack y...? No, en teoría no. En teoría no. Según el último mensaje de Telegram, no. Según el white paper, sí. Pillaros solo los tres de mini pack. No os la juguéis. Y cuando se aclaren las dudas sobre este tema, ya decidís si comprar un pack o no. Tenéis 15 días para hacerlo. O sea, cero problemas. Desapareció la página de PSWAP. Para empezar, que no se escribe así, así que imagino que lo has escrito mal y por eso no te aparece. ¿Vale? Para estar seguro, ¿puedo hacer 5 un Common Dragones a un raro? No. De común y de poco común, solo se puede bridear para llegar a la siguiente fase. ¿Qué me recomiendas comprar? Yo recomiendo comprar 3 Starter Pack de Minin. Así la rareza de tu cuenta es rara. No me deja crear billetera. Actualizar, chicos, y ya eso acabará dejando, no os preocupéis. Se nota que lo hicieron a las apuradas. La verdad es que sí. Está feo eso decirlo, pero sí. A ver, que también son muchas cosas. Es normal que se les haya pasado algo. Pero, coño, revisarlo, ¿no? Antes de sacar los starter packs, que es información muy importante. No tiene nada de buena pinta este proyecto. A ver, al final todos los juegos NFTs, la gran mayoría, por el boom de los NFTs, se han hecho a prisas. ¿Qué es la billetera? Enhorabuena, Javier. Respuesta que se cayó el link de PSWAP. Bro. Sí, se ha caído, que flipa, bro.
Dejar de trolear, por favor, los del chat. Sé que hay mucho niño pequeño y tal que apenas tiene $20 y quiere trolear. No lo digo por el que acaba de decir lo de Apeswap, pero había un tal... Bueno, no me sé ni el nombre. No sé ni quién es. Que se ha puesto ahí a insultar y demás. Un poquito de cabeza, chicos. Puedo contraer un $45. Cada uno entra con lo que quiere. Depende. Depende de qué quieras hacer. ¿Con qué moneda se pueden comprar los packs? Vas aquí. Lo ves. Y se puede con Coinari Token. Cuando acabe la IAO, se podrá. Con BNB, USDT, BUSD y USDC. Y si se cayó el Lil, levántelo, nos íbamos. Juan Antonio, yo también he comprado 20 con BNB y no me llega. No te preocupes, acabará llegando. Lo arreglarán. Si entras con 30 USD, pues recibirás 30 USD para comprar los packs. Necesitas solo 20 para comprar este. Si entras a este, pues haz el cálculo. Si entras con 30 en BNB, calcúlalo con la IAO, que tienes ahí los porcentajes y demás. En teoría sí, Johnny. Los precios van a estar iguales durante 15 días, los precios de los packs. Ya salieron las monedas. Las monedas se están haciendo en la IAO. Y cuando acabe la IAO ya saldrá el token que se podrá comprar. Tegan, pues crearla. Crea la billetera y ahí, en esa billetera, podrás enviarte tu dinero de MetaMask ahí. ¿Cuántos Coinari tokens necesitarás? Bueno, yo compro con BNB. Eso pues... Lo irán mirando. O lo pondrán o algo. Calcula prox $20 de Coinari token. ¿Cuánto es? Ojo, Kaz. Te voy a dar mod, tío. Hay gente que está troleando. Le pegas un muteazo cuando troleen y ya está. ¿Pero qué es que se puede hacer algo con $45? Sí, te pilla todo de estos y... Vas brideando a que te salgan mejores. Dragones. ¿Cómo pasaste? Pues sencillo. Clicas aquí, copia la dirección. Le das a enviar. Pega la dirección. Espera, que no se me ha copiado, ¿vale? Se me ha copiado el mensaje. Copias y selecciona la cantidad y demás. Sí, Cristian. Porque tendrás 3 dragones poco comunes y 4 dragones raros. No sé a qué te refieres, Ramón. Pero si te refieres para usarlos en Verse, en una fusión... Solo sirven artículos. No puedes fusionar poco comunes para tener un raro, ¿vale? Solo puedes bridear. Las fusiones son a partir de raro para arriba. Si te refieres a eso. ¿Cómo? Tiene sentido de humor. ¿Y? A ver, a vigor. Te pusiste a insultar en el chat y te muteé. Vosotros, por la entonación que yo hago hablando y demás, y lo puedo decir, podéis saber cuando estoy en broma y cuando no. Pero si tú pones a insultar, yo no sé si estás en broma. De todas formas, yo no he insultado a nadie en el chat. He dicho esa broma al chico este del vídeo y ya está. Y se notaba por el tono y luego lo he dicho yo que era una broma. Pero a vosotros no os estoy diciendo nada. Si tú te pones a insultarme a mí o a alguien del chat, pues te cae mute. Es sencillo. De hecho, Vigor, me suena de algo. Me suena de algo tu nombre. Seguro que tú conociste mi canal de Counter o algo y también acabaríamos así. No, o era otro. Me he ido a cotillearte. Ni idea. Oka, ya entiendo, así que no necesito ver épico para hacer 5 raros a épico. No, sí, para hacer 5 raros, sí.
De poco común a raro, no. Pero de raro a épico, sí. Es lo que te estoy diciendo. De poco común a raro, el Ember que usas es solo en artículos, no en brideo. Si no les hablas en lenguaje inclusivo, andas donde dije. Qué cabrón. No, perdón, Javier, cabrón de broma, ¿eh? O sea, no, ¿me entiendes? Yo envié UCDT y me llegaron. Prueba con eso si quieres. A ver, no, porque he enviado mi. ¡Ah, mira! ¡Ha llegado ya! ¡Ha llegado ya! ¡Ha llegado ya! Hemos dicho que eran. Vamos a hacerlo así, ¿vale? No ha tardado tanto. Entre comillas. ¿Cuánto era? No, tío. ¿Puedo mirarlo? No, no voy a poder mirarlo, ¿no? Es que si hago así se va a minimizar, ¿verdad? 0642. Puta madre. 0642, 0642. ¿Qué está haciendo aquí? Lo he copiado bien, pero me voy a asegurar. Nunca viene mal asegurarse. 0642. Cero, seis, cuatro, dos. Sabemos que llega. Ahora a esperar otro buen rato, pero ya sabemos que llega. O sea, ya sabemos que no es scam. Los niños rata que decían scam, pues mira, no es scam. Tranquilos todos. Yo creé mi cuenta hace una semana, pero ahorita entré a mi cuenta de Coinari y me dice que tengo que crear una billetera. Efectivamente, le das a crear billetera y se te crea la billetera y ya está. Cero dilemas. ¿No ha tardado tanto? Pues no, en verdad no. En verdad ha tardado media hora. Pero. ¿Ves? Nos falta ese mensaje por parte de los devs de decir, chicos, calma, está saturado, va a llegar el dinero, ¿sabes? Ese calmarte. Y también lo del white paper lo pueden arreglar. Son dos cosas tontas que se supone que son mucha gente en el proyecto. No les cuesta nada mirarlo. Pero voy a comprar un pack minero antes que tres de estos. No, yo, cómprate tres de estos. Y luego brideando te sacas un. Un de estos raro. Sí, podéis entrar con un pack de 20 dólares e ir ganando poco a poco, no pasa nada. La billetera no se crea. Está un poco saturado, pero no te preocupes, tú insiste y se acabará creando. Tengo como una hora, dan clic en la tela y no me aparece nada. No te preocupes. Acaba saliendo. Mañana también están los packs. Sí, duran 15 días. ¿Se puede jugar sin invertir y ganar algo? Sí, empezarás con dragones comunes y tendrás que ir haciendo el brideo hasta ir subiendo, subiendo y subiendo. Y ganarás mucha menos recompensa que alguien que tiene buen brideo. ¿Qué pasa con los tokens que compramos en AppSwap? Ha habido sobreventa. En lo de la sobreventa y demás, lo he explicado en un vídeo anterior. Miraros el vídeo, por favor, porque es que me va a explotar la cabeza explicando lo mismo todo el rato. El 60 va a dar 200 Coinari tokens. 200 Coinari tokens diarios te va a dar el tener la cuenta en. En rareza raro. Que sería comprando 3. Se me queda la billetera y se me borra a los pocos segundos. Actualiza y que te vaya dejando. Hombre, me han llegado los 0,06. Igual me ha llegado ahora instantáneo, súper rápido. De ilusiones se vive. Control F5 incluso, a ver. Pero es que ya la cambié los 45 a Coinari. Ah, bueno. Jugar gratis no da tokens solo por diversión. Sí da tokens.
Sí, da tokens. Da poco. Creo que hay una diferencia de un 8 o un 9% de una cuenta a otra. ¿Dónde veo el mapa de Everyday Fusion? En mi Discord. En mi Discord tienes esto, la información. Y pronto... Bueno, no, ahí está todo realmente. Todo el mundo que quiera entrar al Discord y tener información sobre todos los juegos y demás que van saliendo, aquí tiene el Discord 7, ¿vale? ¿Dónde? A ver, bro, ¿en la sobreventa te devuelven de una sola vez los BNB o va en partes como los tokens? En la sobreventa, si, por ejemplo... Lo voy a explicar, vale, lo voy a explicar. Si en vez de un 2.500 fuera un 200%, que se ha vendido el doble, si tú has gastado un BNB, como se ha vendido el doble, de tu BNB se va a gastar solo la mitad, ¿vale? Y la otra mitad te lo van a devolver en BNB. Y la mitad que gastas te lo devuelven en tokens de Coinary, ¿vale? Ahora, con tanto porcentaje, exactamente lo mismo, pero en vez de la mitad, pues 26 veces menos. Te va a dar en Coinary y te va a devolver, pues, el BNB. ¿Se podrá jugar en Mac? Vamos a mirarlo aquí. Download, Windows, Android, Mac. Sí. Richard no lo asegura. Va por porcentajes. De hecho, a ver, entra ya al puto grupo de Discord porque te lo he enviado y aquí tienes la información. Perdón por decir puto, chicos. Todos los que son finos, pido disculpas. Mira, aquí sale la información. Necesitas bridear dos dragones poco común y que la suma de los dos supere el 90 de estadísticas base. Si entre los dos dragones poco común supera esas estadísticas, te va a dar un dragón superior. En el caso del común, si entre los dos supera el 50 o más, te va a dar el siguiente. No sé si te lo da 100% o aumentan las posibilidades. Eso no lo tengo muy claro. Creo que sí, que te lo dan 100%. Jugar gratis no da nada, ellos mismos lo dijeron. Jugar gratis no da nada en esta fase que ha estado de beta. Pero en teoría... Espérate. Ahora lo miramos, ¿vale? Aquí. Rareza de la cuenta. Tú entras a jugar. Minería de Coinary. Tú entras a jugar gratis y te dan dragones comunes. Y ya te da un 1,5% en la minería. O sea que sí te da dinero para jugar. Sí te da de esto gratis. Has podido jugar gratis este tiempo antes de que saliera el juego solo para probar el juego. Y ahí a nadie le ha dado dinero. Ahora es cuando se empezará a poder generar dinero totalmente gratis. Un 1,5%. Mientras que una cuenta rara gana un 10%. Y este 1,5% es a repartir entre una cantidad de tokens para esta gente. Vale, aquí está todo explicado, lo leéis y demás. Pero sí se va a poder ganar dinero en teoría, vamos, eso es lo que pone. Cristian, yo te recomiendo que te compres el pack y ya está. Y con este pack vas generando muchos Coinary. Los dragones épicos se consiguen de la siguiente forma. Para conseguir tú un dragón épico, tienes que conseguir 5. Y estos 5 dragones raros, con un ember épico, va a pasar a ser un dragón épico. ¿Qué pasa? Que de 5 dragones raros, pasas a tener uno épico. Es decir, como que sacrificas 4 raros y un raro lo conviertes en épico. Junto con el ember. Recomiendo, para no perder el tipo de rareza raro, que tengáis muchos raros y no suponga un problema tener un épico. Ejecutando a 4, bueno, a 5 raros. Amigo, ¿sabes algo al respecto? Tarda en llegar, pero acaba llegando, chicos. A mí me ha llegado ya el primer depósito de prueba. Y ahora pues me tiene que llegar el tochito para comprar el pack. Bueno, los 3 packs. Solo dragones que compren podrán minar. Ellos mismos lo dijeron, las cuentas gratis solo son para que la gente conozca el juego. Entonces, ¿qué lógica tiene eso también? A ver, en teoría es un juego play to earn. Y en algún momento podréis jugar para conseguir dinero. Se puede jugar gratis. Es que entonces, no, ¿la gente va a jugar para divertirse? No va a jugar este juego para divertirse.
No os preocupéis, acabarán llegando a mí, me ha pasado igual. Yo recomiendo eso, 3 starter mini starter pack y así tenéis la cuenta rara y ganáis más. Sí, 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 claro, y Devas. Eso ya lo hemos dicho unas 35 veces. Claro que las cuentas gratis generan CIT, por Dios. Es lo que yo he dicho, pero es que el tío este me viene diciendo eso, pues me está rayando. Y me dice que lo han dicho los devs. Y digo, pues bueno, pues yo qué sé. Grande, Kaz. Es lo que yo estoy diciendo, que ganan un 1%, 1,5%. Es que si las cuentas gratis no ganan, si no ganas... A ver, pensemos esto, ¿vale? Esto para el chico este que nos ha troleado. Yo ya, mira, yo voy a decir mi opinión de las cosas y si alguien me viene rebatiendo diciendo no lo han dicho los devs, escucha, tenéis las dos opiniones, os quedáis con la que queráis. Pensar un poco con cabeza. Si la cuenta común se lleva 1,5%, si tú entras comprando poco común, ¿quién tendrá esta cuenta común? Solo la gente que ha entrado gratis. Porque necesitas comprar para hacer una cuenta NFT. ¿Entiendes? Me dices, no, no, pero es que esta gente brideará. Brideará, gratis también. Va a tardar años en hacer el bridge. Porque te va a dar, según esto, muy poco... Bueno, no, tampoco tanto. El premium menos tanto. No, cierto, cierto, cierto. Puede bridear con los comunes. Pero es que no sé. Si vas brideando, con el dinero que genera gratis, puedes ponerte en un dragón épico solo con los comunes. Con el brideo. Cuando te pongas en épicos, ¿qué pasa? ¿Que solo estás jugando por jugar para disfrutar? No. Obviamente, claro que puedes ganar. Te puedes poner incluso en el místico desde el común. Con los brideos. Va brideando, 2 comunes, te dan un poco común. Sigue brideando, otro poco común. Con estos 2 te dan un raro. Así sucesivamente. Tardarás, pero acabarás llegando. Te vas a poner aquí en místico solo jugando por disfrutar del juego. Una polla, para eso me voy a un Counter, a un League of Legends, a un juego que esté más guay. No voy a invertir aquí tiempo todos los días para nada. Obviamente, claro que te van a pagar un 1,5%, que es poco, pero lo que hay, haber invertido. ¿Cuántas cartas necesitas para ganar 10%? Tienes que tener 3 mini starter pack. ¿Cuánto duran reflejarse? Lo que tarde. No tiene una fecha estipulada. A mí me ha tardado, yo qué sé, media horita esto. Pero bueno, que si no me ha llegado a las 10, yo chapo directo y ya está, ¿eh? Y ya cuando me llegue, pues compraré, cero problemas, grabaré cómo comprar y ya está. Metí dinero en Coinari, mi MetaMask dice que ya se confirmó, pero nada, que no me aparece en Coinari. Ya, no te preocupes, acabará llegando, no te rayes. ¿Cuál es la diferencia de los packs? Este te da un huevo raro y un ember raro. Y este te da 3 huevos poco comunes y un ember poco común. ¿Y esto de extra que sale por un lado? ¿Qué es? ¿Ember de objetos? Puede ser. A ver, que estoy con el móvil un momento, ahora leo. Ahora sí compraré el pack, ya me llegó. ¡Grande, Javier! El farming ni conviene, la verdad. Claro que conviene, cabrón. Si no tienes tanto dinero para esto, el farming conviene porque puedes conseguir dragones raros. No habléis por hablar, chicos. Grande, Ángel. Y se realiza fácil, ¿no? Tú le das y ya está. ¿Te sale algo por comprar los packs? O, bueno, claro, te saldrán NFTs, ¿no? Aquí.
Buah, va súper lenta. Está súper petado. Es que es eso. A ver, ¿qué me vais diciendo por ahí? Perdón, entré tarde y adquirí los tokens. Aparte de eso, tengo que comprar los packs. Voy a arrancar con un pack de farming. ¿Para qué servían los tokens? Los tokens será dinero. Los tokens tienen utilidad para todo. Todo lo que hagas va a costar coinari. Y también lo utilizas para bridear y de todo. O sea, coinari va a valer para todo. Eso es lo positivo. Arriba de los NFTs... Te aparece como ítems adquiridos. Ah, sale pues rollo un tick y un número, ¿no? O algo así. Eso está guay. Bien, bien, bien. No conviene, pues te da una ventaja, pero no mucha, verdad. Claro que conviene, chicos. Coño, pues si no tenéis 200 pavos para entrar, pues con 20 entráis y vais haciendo. Más que alguien que te entra con una cuenta común, gratis. Joder, claro que conviene muchísimo. Ganas el doble de esa, que esa persona... Que entra en normal. Y tú tienes ya 3. Y puedes bridear en algún momento para tener uno raro y poder hacer PvP. Renta muchísimo, por favor. Mira ahí lo que dice Ice. Lo más parecido a PvOC. Como un huevo de madera y uno de acero. A ver, igual es uno de tierra. Este es tierra. Agua, fuego. Su puta madre. espera. Estaban los... A ver, habían agua, hielo, planta, tierra, fuego y rayo. Sí, ¿no? Esos 6. Ramón, pues seguir intentándolo, como a todo el mundo le ha pasado. A todo el mundo le pasa lo de que falla lo de crear billetera, chicos. Vosotros seguir intentándolo. Yo lo he hecho antes de hacer streaming y tal, y por eso lo tenía. Pero acaba dejando. ¿Ya se puede comprar los packs? Sí, pero va lento, ¿eh? El depósito a la página va lento. Aire morado. Cierto, aire. Me había dejado aire. ¿Entonces hay 7 dragones? ¿O he contado mal? A ver, agua, hielo. Tierra, que es el tanque. Planta. Fuego. Trueno. Aire. Bueno, trueno, rayo. Hay 7, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, 7. No, aparece ahí en el inicio del dashboard, te figuran las direcciones, los packs para comprar y debajo te aparecen los ítems adquiridos. Ah, aquí sale también. Ah, vale. Bueno, sí, pero también saldrá algo por aquí, imagino. Está bien, está guay. Alejo, no veas cómo te quiere la comunidad, ¿eh? Que me he metido contigo de broma y han saltado los dientes. ¿Por qué me he creado un new wallet? Porque tienes que crear una new wallet. Joder, ¿eh? Es que me haces unas preguntas. Piensa que a esa new wallet enviarás los tokens que utilizarás para comprar. Uy. Vale, ya estoy, que me habían llamado. Desde Binance se puede enviar USDT a la billetera de Konari para comprar los packs. Hostia, pues eso no lo he leído, Esa información no la he leído. Igual sí, igual no, no lo sé. Yo te recomiendo que lo hagas en MetaMask. No te cuesta nada una transacción de 20 céntimos. Y aseguras.
¿Qué sería mejor? ¿Comprar tres farming o un starter? ¿Tres farming o un starter? ¿Starter solo dos? A ver, imagínate, ¿tres farming, o un mining? Yo creo que es mejor tres farming. Si solo te da para uno, yo creo que es mejor esto. Bueno, no, claro, es que el primer... Bueno, sí. Yo creo que es mejor esto. Porque con estos vas a conseguir tener uno de estos criando y podrás tener el acceso al PvP. Creo que necesitabas mínimo uno de estos para poder hacer al PvP. Y eso. Haces lo de la peleita y demás, o sea, lo de hibridear. Y acabarás consiguiéndolo incluso antes de que salga. ¿Cuánto tiempo estarán a la venta los starter packs? 15 días. ¿No se puede descargar el juego todavía? Tengo entendido que en cuanto pasen las 12 horas se podrá ir pam, todo. ¿Puedes hablar un poco de las crianzas? ¿Cómo obtengo los huevos? ¿Se cayó Telegram? A mí no se me ha caído Telegram. ¿No? Bueno, no me sale ningún mensaje nuevo, ¿eh? Pues puede ser. Ah, no, sí, hay mensajes nuevos, A ver, vamos a ver. El brideo, ¿cómo funciona? Para la gente que no sabe. Para bridear, aquí salen los costes. Es que tienes en el Discord la información. Ves allí a mirar la información. Es que, ¿de qué sirve que te lo enseñe yo si puedes estar ahí y entrar y mirarlo cuando tú quieras? Hola, ¿cuándo se puede comprar, pero no a la IAO? ¿Te refieres cuando se puede comprar los starters? Ah, cuando se puede comprar, pero que no sea IAO. El token en sí. En cuanto acabe la IAO, creo que sale el token para poder comprarlo. Está cayendo la mitad de internet en ARG. Hostia. Voy a hacer un vídeo de Dinox en estos días. No he mirado Dinox todavía. No me ha interesado mucho cómo funciona y demás. Veremos. Si me informo y demás, pues sí. ¿Cuántos dragones trae un pack? Este dragón te trae 3 poco comunes y este dragón, o sea, y este pack te trae uno raro. 3 poco comunes el farming y uno raro el mining. Hola, ¿cómo puedes comprar los starter pack? ¿Desde dónde? Sencillo. Entras aquí a Coinari, inicia sesión con Google, te creas tu billetera haciendo clic por aquí. Importante que hagas eso, te dará error unas cuantas veces, al final te acabará dejando. Y te envías desde MetaMask a tu dirección, que es esta de aquí, el dinero. Y el dinero tiene que ser BNB, USDT, BUSD o USDC. Y con ese dinero podrás comprar. A ver, ¿qué más habéis dicho? ¿No te ha llegado lo primero? Todavía no. 5 raros mínimo para el PvP, me comentan. 5 raros mínimo para el PvP, me dices. Bueno, voy a comprar 4. Y voy a tener 3 de estos. O sea, que a malas crío uno y ya está. Y me parto la boca. Pues con los del farming intenta criar para tener otro raro. Para poder tener tu cuenta en raro. Ahora mismo, en teoría, no la tienes en raro. Necesitas tener uno más. Es un poco raro porque... tenían puesto en el... en el white paper que si tenías los mismos se te quedaba el brideo del mejor dragón. Pero luego en el Telegram han dicho otra cosa. Entonces, así un poco liada por parte de ellos. Ojo ahí, Ramón ya le ha llegado. Grande Ramón, me falta. Estoy yo a mitad de camino, yo creo. Sí, Lázaro, la verdad es que sí. Pero claro, de aquí a que salga realmente el PvP, que sale el 20, quizá nos da tiempo a los que pillamos un pack de estos a bridear y que nos salga otro raro, ¿sabes? Y eso que nos ahorramos, tío. Conseguimos uno raro por $40 menos. Si te salta, yo salto, Jack. Con calma, chicos, acabará llegando. Yo estoy a mitad de abrir wallet. ¿Vas a explicar cómo comprar los packs? No tengo idea de cómo hacerlo. Sí, subiré un vídeo incluso. Subiré un vídeo y ahí podréis ir a mirarlo y demás. A ver, lo he explicado bastantes veces ya, pero... haré un vídeo explicándolo. Ahora esperar el BNB.
Tal cual, yo también. Amigo, ¿cuánto crees que se ganará con una cuenta rara al mes? Un aproximado. 200. Bueno, no sé si era el primer mes o era en general, pero 200 coinari al día. Multiplícalo por 30. Bueno, vamos a hacer un cálculo. A ver, que subiré un vídeo de ganancias mensuales. O sea, todo lo voy a traer al canal, todo lo voy a traer. Mira, 200 por 30 serán 6.000 coinari. Supongamos que 6.000 está a 0,01, que es lo que lo hemos comprado. 60 dólares al mes. Ni de coña ganamos esto, ganaremos más. Llegará a 0,10, imagino, o así. Vamos a hacerlo por 10. 600, ahí ya la cosa cambia. Mensaje nuevo, Alejo, en Telegram. Ojo, Alejo, amigo mío, me estás troleando hoy, ¿eh? Si han enviado fondos al hub con BNB o stablecoins, es normal que tarden en llegar. Está todo colapsado, pero no se preocupen. Me han reflejado sus fondos que están a salvo. Espérate, ¿Alejo? ¿Alejo es el mismo del vídeo? Nah, este hombre está solo en la vida. O sea, en el proyecto está solo. Porque no ha respondido antes, seguro, aquí. No nos ha avisado para que estemos tranquilos. Porque estaba grabando los vídeos. Me juego lo que sea, que ha sido por eso. Cabrón, pues delega a alguien que avise para que la gente esté tranquila. Que me han llegado 95 mensajes al streaming de scam. Alejo, de verdad, no te voy a insultar porque luego salen tus defensores. Pero un insulto tontorrón sí que te mereces, así, con cariño, de colegas. ¿Cómo vas a comprar solo porque el YouTube compra, Dios mío? A ver, no creo que hayan comprado porque he comprado yo. Y tampoco lleva mucho el canal como para ser aquí súper, ¿sabes? Nah, compra el YouTuber y compras tú, tío, es que ha comprado Willyrex. No, o sea, yo no llevaría un mes el canal. Es una Tegan, no lo sabemos. Cuando sepamos cuál es el precio del token, sí que podré hacer unas ganancias estimadas. De todas formas, no sé si ganamos 200 coinari al día las cuentas raras el primer mes o si es lo que vamos a ganar de media. Yo me acuerdo que me informé, pero claro, la información hay que revisarla. Hay que revisarla porque igual es solo el primer mes, lo de los 200 coinari. Y luego baja la tasa en porcentaje. Porque claro, el primer mes no te llevas el 10%. El primer mes en verdad te vas a llevar el 40%. Aunque te pongan en el white paper. En el apartado minería. El primer mes te llevas el 10%. Este primer mes, como no va a haber míticos ni legendarios, te vas a llevar un 40%. Realmente el primer mes. Entonces claro, ahí es donde tengo yo dudas. Por aquí lo explicarán y demás, os podéis informar. O sea que a mí me da pereza... Miradlo, ¿queréis que lo mire? Si queréis que lo mire, lo miro, ¿eh? No sé qué pasa con el internet en ARK, pero no me deja entrar ni a Telegram ni a PSWAP. Y eso ya sí que no te lo puedo arreglar yo. Francis, cada cuenta tendrá un tope diario. Si me compro un mini no hago nada. Claro que haces algo, haces más que mucha gente, tío. No necesitas gastarte un pastizal para hacer cosas, chicos. No hace falta. A ver, ¿cómo iba a mirar yo esto aquí? Por aquí salía, ¿no? Suponiendo que esta rareza común es 1%. Cantidad diaria de sea 1 millón. La rareza común recibirá 15.000 con el tokens. Vale. 15.000 se repartirán entre todos los que jueguen con cuenta común. Suponiendo que estás en rareza épica, al máximo a recibir será 20% en el caso de que la cantidad diaria de coinari token sea de 1 millón. Cantidad diaria de 1 millón. ¿Cómo? A ver, la rareza épica recibirá 200.000. Serán 40. Ah, serán 40 coinari tokens en rareza épica. O sea que este primer mes en cuenta rara es cuando nos llevaremos los 200 diarios. O sea, este mes solo. Que aquí tendremos un 40% este primer mes. Luego cambiará. ¿Ves? Pues eso. Eso nos renta el ir upgradeando. Vale, pues ya está. Ya hemos salido de dudas, chicos. Este primer mes, las cuentas raras son las que se van a forrar. No sé qué pasa acá. Ah, bueno, o sea, lo he leído. Si me compro un mini, no hago nada. Si que haces, hay contrato para coinari token. Si lo tienes abajo en la descripción, de todas formas es este. Te lo envío por el chat y ya lo tienes. Más abajo sale, si ya lo he leído.
¿Qué es lo que más conviene? Directamente comprar 5 raros. Bueno, yo lo que voy a hacer es comprar 4 raros y uno de estos, y con estos criaré y sacaré un siguiente raro. Y ya pues el día 20 pues tendré lo suficiente para PvP también. Joder, está hablando este. Está hablando el Jitsi, no sé si lo conocéis. ¿Cuál es la música de fondo? Hostia, pues ni lo sé, porque me quita los cascos. Es música sin copyright. A ver, ¿de cuándo es este vídeo? Bueno, no hace mucho. ¿Qué tal, Chichoca? Bienvenido. Todo, chicos, recordad suscribiros al canal para no perderos información ni contenido sobre Dragonari y muchos más juegos NFTs. Noxam, yo creo que para comprarte un raro te compras varios de farming, ¿eh? Te compras incluso 2, que te sale más barato que esto y ya irás brideando. Y con los 20 dólares restantes, compras Coinari cuando se pueda comprar y brideas. Es lo que yo haría, siendo tú. Ya pude crear la wallet, quiero pasarle el BNB. ¿Ya te llegó el tuyo? El primer depósito sí, que hice de prueba. Falta que me llegue el segundo, que es con el que entro con todo. Ojo, Jitsi, a los que troleen y demás, que antes han habido unos cuantos, les metes ahí muteada. Si le cargas la página, se cayó. ¡Hostia! Puede ser, puede ser, puede ser. Aún no me llegan los 180 USDT que envía mi cuenta, pero veo que agregaron 800.000 tokens. Bueno. ¿Se puede comprar los packs con BNB? Sí, yo he comprado BNB. Y bueno, todavía no he comprado este, que de hecho lo haré. Pero vamos a comprar primero... Voy a comprar todo el tirón. Ambas. He entrado en preventa. Ya te he dado mod, bro. Si te lo he dicho, que te iba a dar mod. Le clicas en crear billetera. Pero dime qué necesitas por aquí, por el chat, tío. No, no seas pesado. No puedo estar a tantas cosas. No sé qué... A ver, yo estoy atento, pero más allá de silenciar a alguno que spamea, están portándose ahora. Sí, ahora se comportan. Antes, cuando éramos casi 300, ha sido cuando ha venido un poco el lío. Las cartas van a costar más cuando salga. Eso solo lo saben los owners. ¿Cómo ando BNB al hub de Coinari? Clicas aquí, te sale la dirección, una vez hayas iniciado sesión y tengas tu cartera, y te envías el dinero de MetaMask, como siempre se ha enviado el dinero de MetaMask. ¿Cómo deposito el menú? Eso ya lo he leído. ¿Y si compro 3 de 20 USD para farmear mazmorras etc? Es una opción. Es una opción si quieres. También te digo, 9 dragones no vas a poder utilizar. En pelea solo son 6. Ahí quieres 9. ¿Me entiendes? O sea, estás sobrecomprando para... Bueno, puede ser que sobrecompres para bridear a lo mejor. Pero claro, con 6 tienes... Son 3 parejas. 2 brideos por cada para que te salga a buen precio, digamos. Tienes 6 posibles raros. Si tienes suerte. A ver qué más. Ya puedes comprar los starter packs y ya se puede. Supongo que ya lo has dicho, pero me he metido ahora. ¿Qué recomiendas comprar? ¿2 packs pequeños o el grande? Yo, si tienes... Yo creo que 2 pequeños. Vale, es que luego cada uno hace lo que queráis. Pero yo he comprado 2 pequeños. Te sobran 20 dólares y los 20 dólares que te sobran de la diferencia de precio los utilizas en comprar Coinari cuando puedas comprar, en cuanto se haya acabado la IAO. Y ese Coinari lo utilizas para hacer breeds. Te brideas los poco comunes y con estadísticas y viéndote en mi grupo de Discord te saldrán raros. Bueno, pero al tener más, puedes reemplazarlo. Creo que se quedan sin energía, ¿no? Eso no lo he mirado, pero sí puede ser, puede ser. Pero también te digo, si tienes una cantidad de farmeo diario, ¿para qué quieres reemplazarlo?
si ya habrás conseguido la cantidad de tokens diarias con los dragones que tienes, ¿sabes? Y a lo mejor lo de la energía funciona para PvP y mientras más energía, más PvP puedes pelear y más puedes ganar, rollo Axie Infinity, pero claro, si no tienes dragones raros, no podrás jugar PvP. Entonces, ¿para qué quieres tener 9 de estos? ¿Se puede comprar los packs o sigue bug? Va lento, pero va. Si me compro Starter Pack de $60, voy a poder... voy a poder mirar token. Sí. Con la rareza de la cuenta. Aunque tendrás la cuenta poco común. ¿No se puede comprar los packs con tarjeta? Decían que sí iba a poder, pero no veo la opción. Si viera la opción os lo diría, pero como no la veo... El Jitsi me tenía que hablar por el chat y no me dice nada. ¿Qué coño necesitan mi ayuda, tío? Sí, Leonardo. Me llegó el depósito, el primero, y ahora estamos con el segundo. Voy a acabar directo en breve, chicos. Hacerme las últimas preguntas, que chapo y me voy a hacer la cena. Haremos más directos así, incluso es posible que se vengan más directos regularmente, pero jugando a más juegos, ¿vale? No solo de Dragonari. Le ha dado vergüenza al pobre. Mientras no sea, no tenga nada que ver con Axie, que me pregunte lo que quiera. Porque al Jitsi lo tengo de becado. Y como me diga, no, es que la ha liado. Sí, la ha liado. No me toque los cojones. ¿Cómo fondear la cuenta? Voy a grabarlo, ¿vale? Incluso la explicación. Vale, voy a pasar a explicaros cómo depositar en Coinari y comprar los Starter Pack. Bueno, imaginamos que estáis aquí en Dragonari. ¿Vale? Y le dais... Bueno, está todo un poco saturado. Le dais a lo que viene siendo Starter Pack. Que cargue. Y compráis. Os enviará a Coinari Hub. Si no tenéis la cuenta iniciada, pues fácil. Iniciáis sesión con una cuenta de Google. Y aquí os saldrá para crear billetera. Creáis la billetera. Es posible que os dé error. Vosotros insistir. Os acabará dejando. Hay mucha gente con esos mismos problemas. De hecho, estoy en directo y me lo están diciendo todo el mundo. Y una vez consigáis tener lo que viene siendo ya la cartera, es súper sencillo. Clicáis aquí. Y aquí salen las monedas con las que podéis depositar. Coinari Token, lo suyo es esperar que acabe la IAO de AppSwap, que la hemos explicado antes en un vídeo anterior, para poder utilizarlo. Así que bueno, os recomiendo que utilicéis BNB y USDT, BUSD, etc, etc, ¿vale? Estas opciones. Entonces, para poder depositar tú con esto, sencillo, ¿qué tienes que hacer? Copias la dirección y te envías el dinero a MetaMask, sencillo, como siempre se ha hecho, ¿vale? Pega la dirección, pones la cantidad, obviamente... Dejas una pequeña cantidad para pagar lo que viene siendo la comisión. Yo que sé, en vez de 28 envío 25. Y le das a siguiente. Es una transacción como todas las demás. Solo que como está un poquito saturado, pues tardará en llegaros. Yo he hecho este depósito de 0,6 de prueba. Y me ha tardado aproximadamente 40-50 minutos. Y ahora estoy esperando a que se me deposite mucha más cantidad para comprar mis packs. Súper sencillo depositar. O sea, esto es cómo se deposita. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like. Se me hace súper raro decir esto mientras estoy en directo. Y uniros a la comunidad de Discord. Súper importante, porque aquí tenéis información de todo tipo, sobre todo en los juegos de criptos, NFTs y demás. Así que nada, eso ha sido todo y nos vemos en la próxima. Chao. Y ahora realmente sigo aquí, chicos, porque estamos en directo. Detengo la grabación. 1:50, ahí, aplicadito, pim. Muchas gracias, solo que no me deja descargar la billetera. La billetera no tienes que descargar, solo tienes que crearla. Y es lo que os he dicho, os acabará dejando. Vosotros insistir, a todo el mundo le pasa. F5, ¿queréis que pruebe? Ojo, ¿eh? ¿Se viene? ¿Se viene? Nah, no se viene. ¿Hasta cuánto duran los packs? 15 días. Pues se va a acabar aquí el directo, chicos. Me voy a ir a hacer la cenita, ¿vale? Yo quiero un pack con tarjeta y no se puede. Ya se podrá, hombre, en algún momento. Así que, nada. Esto ha sido todo. Muchas gracias por todo. Os paso ahí el Discord 7 para que entréis a muerte todos los que queráis. Y así pues no os perdéis la información que voy subiendo al Discord, etc, etc. Todos los anuncios, todas las noticias, tanto de Dragonari como los demás juegos, cada apartado tiene su de estos anuncios y sus vídeos, etc, etc. Va a haber un montón de contenido en el canal. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo barra directo. Gracias por todo, chicos. Tener las fotos que aparecen ahí de estrategia. Crack. Sí, tenemos de todo, tenemos de todo.
Eso, chicos. Que vaya bien.